Liga FUTBET Futsal 1 presenta en nombre de Federación Venezolana de Fútbol, Rolly, Ben App, Biomedical. Comienza esa emoción, el árbitro entrega el balón, todo se marcha, porque hay que defender tu posición. Hay que driblar y hacer el toque, que el otro equipo lo... La gran final de la Liga FUTBET, Futsal 1, ¿cómo están las barras? Bucaneros contra Centauros de Caracas. Futsaleros del mundo, no hay mañana, vivir o morir. Tito de zurda, entrega para Pedro. El árbitro entrega el balón, todo se marcha, pues hay que defender tu posición. Hay que driblar y hacer el toque, que el otro equipo lo note y que en la partida nadie nos bote. Colombiano en el drible, la gente gritando increíble. ¡Futsaleros del mundo! Muy buenas noches tengan todos y todas. Sí, se acabó la espera. Hoy llegó el gran día. Hoy vamos a conocer el nuevo monarca del futsal venezolano. Será Centauros, será Bucaneros. Redita en la final del año pasado. El equipo del litoral busca un nuevo título, mientras que el equipo capitalino llega con sed de revancha buscando su primera corona dentro del futsal venezolano. Yo soy Oliver Yaguarán y todo el staff técnico y de producción está preparado para llevarles una historia importantísima que vamos a vivir, que vamos a presenciar en el estadio José Veracazas y el Parque Naciones Unidas, que se viste de gala una vez más para tener una noche histórica de nuestro deporte, el más practicado del país, el más popular en los últimos tiempos y que tantas alegrías nos ha dado. Yo soy Oliver Yaguarán, feliz noche. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás, Oliver? Con las buenas noches futsaleras, amigas y amigos, bienvenidos al partido número 67, el bonito, bonito, como dice nuestro director, el Bizantelis. Oliver, llegan a esta instancia el primero del grupo A contra el primero del grupo B. Esto ratifica a los dos equipos más regulares a lo largo del torneo y que van a buscar darlo todo en un partido novato para cada día. Pero tenemos a nuestra princesa de futsal, sí. Tenemos a Tiffany Cornejo en la parte baja. Princesa, buenas noches. Buenas noches, chicos. ¿Cómo están? Yo feliz de estar aquí en esta gran final. El ambiente que se respira acá en el Parque Naciones Unidas es impresionante. Y la gran pregunta hoy es, ¿reválida o revancha? A mi lado, Cheo Martínez, actual campeón de nuestro futsal, a quien le damos la bienvenida a nuestra pantalla. Y bueno, hacerle esa pregunta, ¿no? ¿Qué será lo que se va a vivir hoy? ¿Una reválida, una revancha? ¿Cómo se prepararon para el día de hoy? Antes que todo, bueno, gracias. Y un saludo a toda la afición venezolana del futsal y al mundo entero que está viendo este partido de hoy. Mira, usted le va a poner el título que ustedes quieran, revancha, lo que sea. Yo lo que vine a jugar un partido hoy y vine a ganarlo. Con el favor de Dios, por el trabajo que he hecho durante todos estos meses que hemos venido trabajando. La verdad que de título no acostumbro poner título. Para mí un juego más, el más importante de todo el torneo, que yo vengo como siempre venido en todos los torneos, en todos los partidos, venir a ganarlo. Hablar de lo que puede diferenciar de pronto este Bucanero a la temporada pasada, ¿no? Lo que fue esa final de la temporada pasada. Bueno, sí, es un equipo más maduro, obviamente, más adaptado a mi característica de juego. Y bueno, creo que lo demostramos durante este torneo, donde yo les decía que el grupo de nosotros no era el grupo fácil, era el grupo, para mí era el grupo fuerte, ya que venían equipos nuevos, que venían con bastante garra, con bastante ánimo de hacerse un nombre aquí en este futsal venezolano. Mientras que los otros grupos eran la mayoría de equipos con jugadores conocidos. Y es más fácil tener un jugador conocido que un desconocido. Y por eso lo dije en un principio, el grupo fuerte es el de nosotros. Lamentándolo mucho, se nos cayó uno en semifinales. Pero yo estaba casi seguro que pasábamos tres de aquel grupo para semifinales. Pero bueno, se nos cayó uno. Y bueno, creo que esta es la final esperada por todo el mundo nuevamente. Y aquí estamos los equipos para un buen espectáculo. Hace días usted me dijo que si llegaba a la final me iba a repetir una frase. ¿Será que la repite hoy? Bueno, no, lo que le dije al principio cuando terminó el sorteo, hubo autoridades que se quedaron y miraron a mí, que yo, oye,
tuviste otra vez suerte. Y yo le digo, yo nunca tengo suerte. Yo trabajo para tener éxito. Yo no creo en la suerte. Yo trabajo día a día fuerte para tener éxito. Y es lo que he hecho toda mi vida. A mí nadie me ha regalado nunca nada en este deporte. Todo lo que tengo porque lo he trabajado con esfuerzo y dedicación. Profe, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras previas a lo que va a ser este duelo y muchas bendiciones para el día de hoy. Gracias y un saludo a toda la afición. Bueno, en especial a mi esposa linda que está cumpliendo año hoy. Y bueno, que Dios me le dé mucha vida y salud. Y sea que la amo con toda mi vida. Qué mejor regalo, ¿no? De pronto que le pueda dar hoy. Claro, para eso vamos. Bien, con estas palabras del profe Cheo Martínez, actual campeón de nuestro futsal, yo regreso con el pase con ustedes allá a la tribuna, muchachos. Un Cheo Martínez, David, Tiffany y amigos que están en sintonía, que tiene varios títulos, varios récords hoy. Se convierte en uno de los técnicos que más finales ha disputado y además de consagrar un título hoy, sería además un técnico multiganador en nuestro país, ya tiene un bicampeonato. Exactamente, Oliver. Además de ello, Bucaneros llega a esta instancia con un invicto de 17 partidos. Aquí estamos viendo ya imágenes de lo que fue ese choque de las semifinales ante Academia Campeones Mundiales del 97, cuyo marcador no es un marcador de béisbol. El resultado fue 9-4, donde a inicio del partido no había pasado ni siquiera un minuto, porque fue la expulsión más rápida en toda la historia de nuestro futsal, la tarjeta roja directa a Michael Colmenares. Y de alguna manera Bucaneros, con poco, con mucho, pero sí con muchísima contundencia, ha llegado a la fase donde está, con un pleno de partidos. Así es, el conjunto del litoral que busca reeditar un nuevo título. Quiere llevarse el torneo de apertura de la Liga Fútbol Futsal 1. Pero no vamos a la acera del frente porque tenemos al sensei. Konnichiwa. Que no podía perderse esta transmisión. Feliz noche, maestro del futsal, Antonio da Silva, que además tiene protagonistas del conjunto capitalino. Así es, muchachos. Para mí un enorme placer estar acá nuevamente compartiendo la emoción de una serie final y también la compañía de una leyenda que uno admiraba como niño y ahora tiene la oportunidad de compartir en este momento, el profesor David Pinto. Profesor, su estreno en la élite como director técnico, avalado en su gran trayectoria como exjugador de este deporte, pero era la primera vez que tenía la responsabilidad de dirigir un equipo favorito y lo ha llevado hasta la final. ¿Su sensación? Sí, buenas noches. Gracias por esta oportunidad. Sí, tengo la responsabilidad de este equipo que lo dan como favorito y llegamos a la final. Pero con un trabajo que viene desde atrás, que hemos trabajado desde el año pasado con mi amigo Robinson Romero y me dio la responsabilidad de este equipo y gracias a Dios estamos en la gran final. Profesor, una de las facetas más peligrosas que tiene el conjunto de Bucaneros es la variedad de jugadas a pelota quieta. ¿Han preparado a conciencia, viendo los videos, lo que tiene este equipo para presentar el día de hoy? ¿O cómo afrontar esa que sin duda alguna es una de las fortalezas del equipo naranja? Sí, sabemos que esa es la fortaleza de Bucaneros. Nosotros trabajamos en el entrenamiento eso, que tenemos que estar pendientes de los tiros de lateral y de los córneres y de los tiros de tiro libre, que ellos lo manejan muy bien. Cerrar la pelota y marcar hombre a hombre es lo que vamos a hacer en el partido. Profesor Pinto, ya estos equipos se vieron la cara hace pocos meses, en octubre. Es para Centauros la oportunidad de revancha. ¿Cómo lo vive el grupo y qué hacer o qué no hacer de lo que pasó en octubre ahora en este día acá en esta gran final? Bueno, yo creo que ese ya es pasado. Estamos trabajando en este partido que lo hemos trabajado desde mucho tiempo y sabíamos que de repente ese era iba a la final y, como dices tú, la revancha, pero los muchachos están mentalizados que es partido por partido y te aseguro que eso va a ser una final bien, bien manejada. Así es. Bueno, era la palabra de David Pinto, el director técnico de la Bestia Roja de la capital. Nosotros volvemos allá arriba, muchachos. Ya se palpita esta final. Huele a espectáculo, huele a partidazo acá en el PNU. Así es, sensei, David. Estamos sincronizados en el laboral. Así es. Sin duda que vamos a vivir, sentir y disfrutar de un partidazo en el Parque Naciones Unidas. Y hablando un poco de la táctica, ¿no? La Gacela Pinto no se guardó nada para este partido. Pareció un hombre a hombre, cuidarse de la pelota quieta para así presentarse en este duelo de alto voltaje. Aquí lo vemos, Oliver, en el partido con semifinales ante Dragones de Carabobo. Que por momentos, con la baja del Pulpo Villalobos, quizás por allí pudo Dragones estar un poco más mermado. Sin embargo, el conjunto de Pinto, con muchísima profundidad en la banca, al mismo tiempo que los recursos, como este gol de Rafa Morillo, a pesar de que en la imagen que estamos observando, tuvo una lesión en su tobillo, está para jugar esta noche. Y vamos a hacer un poquitico de spoiler. Está en el quinteto titular del conjunto capitalino, que cuenta con gol, también con sacrificio, porque jugadores de la talla de Ascanio,
del propio Yoniel Siso, que ha llegado como jugador a completar un rol determinante, sobre todo en aquellos compromisos que disputó contra la Filadelfia. Sí, muchachos, Tiffany, Antonio, amigos que están en sintonía en cualquier rincón del mundo, en cualquier rincón del país, tenemos dos planteles con la misma jerarquía, con la misma experiencia y con el mismo talento. ¿Qué tiene Bucaneros? El rodaje de un equipo que viene muchos años trabajando juntos. Pero este equipo y las piezas que ha reunido el equipo de Centauros se ha engranado muy bien en esta temporada. No dependen de una individualidad, no dependen de un elemento. Todos pueden marcar diferencias. Pero ¿cómo llegan estos equipos a este partido bonito? Al decisivo, a la gran final del torneo de apertura de la Liga Fútbol de Futsal 1. Aquí observamos el cross de cómo llegaron los equipos desde cuartos de final hasta esta instancia. Vikingos sucumbió ante Academia de Campeones Mundiales del 97. Bucaneros solventó su compromiso ante la Fría del Sur 4-2 en cuartos de final. Dragones hizo lo propio con el mismo marcador ante Santa Bárbara. Y Centauros le endosa una manita en cuartos a Centauros. En semifinales, ACM sucumbe, cae de manera estrepitosa contra Bucaneros de La Guaira con marcador de 9-4. A segunda hora del pasado jueves, Centauros propina un 0-4 a Dragones. Y con este resultado llegaron estos dos equipos al partido número 67, al bonito, al que define el campeón de lo que va a ser el torneo Apertura. Hay que destacar, muchachos, amigos de la Liga Fútbol, que el ganador de este compromiso, además de ganar la estrella del torneo Apertura, va a medirse contra el ganador del torneo Clausura de cara a lo que será la final absoluta en el venidero mes de septiembre. En caso de que uno de estos dos equipos gane Apertura y Clausura, será el campeón absoluto de nuestro futsal, Oliver. Que lo apuntas porque este título no suma una estrella más al conjunto de Bucaneros, porque de tener torneo clausura tendríamos un campeón absoluto, es decir, entre el campeón de la apertura y el campeón del clausura, pero sería un título más que interesante, más que importante para el conjunto del litoral, que viene de ser el tricampeón consecutivo de nuestro futsal venezolano. Que no es poca cosa, ¿eh? Además con un técnico que está jugando su cuarta final, como lo es el director Cheo Martínez al frente de este conjunto de Bucaneros, princesa, y no podemos perder la costumbre. ¿Cuántas personas ya tenemos conectado en esta fiesta de la gran final? Ya vamos a empezar a revisar este chat. Sabemos que por la cantidad de gente que hay aquí, la señal está un poquito fastidiosa, pero ya vamos a empezar a leer los comentarios, pues, de las personas ya conectadas en nuestro streaming. Mientras, a disfrutar del espectáculo. Así es, vamos a disfrutar de lo que tiene preparado la Liga Fútbol Futsal 1, el talento de calle para esta gran final que ustedes y nosotros vamos a vivir a plenitud a través de nuestro canal de YouTube. Será una noche cargada de sorpresas, cargada de emociones en el deporte más practicado del país y que cada vez se convierte en uno de los deportes más populares de nuestra hermosa Venezuela. El que juegan los niños, el que se juega en los barrios, el que se juega en la calle. Sí, este es el futsal, el mundialista. Y no hablemos del llenazo que está a punto de ocurrir en el Parque de las Naciones Unidas. Por ahí preguntaba y me decían que casi 5.000 personas. De hecho, la capacidad plena del PNU es 5.500 personas, ya que hay más de 4.500 y el centenar de gente que todavía está entrando. Justo hacía esa pregunta aquí a los organizadores y me decían que se esperaban hoy 5.000 personas en el Parque de Naciones Unidas. 5.000 almas que van a plenar este recinto tan histórico, tan importante, de momentos inolvidables para el deporte venezolano y que hoy tendrá uno más. Tendrá la final del torneo Apertura de la Liga Fútbol Futsal 1. A todos los que están del otro lado de la pantalla, de su computadora, de su smartphone, de su tablet, los que están en el trabajo, los que están en la barbería, los que están en casa compartiendo en familia, gracias por enamorarse y de vivir con tanta pasión esto que nosotros hacemos con tanto cariño y a esos protagonistas que nos regalan este talentazo del futsal venezolano. Ya están próximos a iniciarse los actos protocolares de cara a la gran final. Ahí vemos. Se apagan las luces aquí en el PNU. No se asusten. A disfrutar del show. Sí, muchas sorpresas. Muchas sorpresas en el Parque Naciones Unidas, en Caracas, Venezuela, la capital del país que recibió. ¿Cómo está la energía de las Naciones Unidas? ¡Una huya! ¿Quién gana esta noche? ¡Bucaneros de La Guaira! ¡Centauros de Caracas! ¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches, sean todos! Bienvenidos al Parque José de la Casa de las Naciones Unidas en esta gran final de la Liga Fútbol Futsal Talento de Calle, donde ustedes son nuestros invitados especiales. Y por supuesto,
no hay celebración, ni hay gala final sin música y sin rumba. Y precisamente en las Naciones Unidas se prende la rumba con los Reyes de la Demencia, Afro Criollo. Lucero de la mañana, lucero de la mañana, si mi querencia es el monte y mi fuerza el cimarrón, ¿cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo canta un corazón? Hey, si mi querencia es el monte y la flor de Aramané, ¿cómo no quieres que tenga? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? ¡Que viva Venezuela! Se quedó pegado, se quedó. El que se quedó pegado, se quedó. Todos aquellos que apoyen el deporte de Venezuela, que me levante la mano. Con la mano para arriba. Todo el mundo de pie. ¿Qué pasó, bucanero? Esto se llama Afro Criollo. Y quiero que tú cantes conmigo el himno nacional de los borrachos de Venezuela. Dice: a cuerpo cobarde, como te meneas, yo cargo una pea, que Dios te la guarde. A cuerpo cobarde, cuerpo cobarde, como te meneas, yo cargo una pea, que Dios te la guarde. A cuerpo cobarde, como te meneas, yo cargo una pea, en las Naciones Unidas. ¡Dile! Que Dios me la guarde, que Dios me la guarde, que Dios me la guarde. Con la mano arriba, con la mano arriba, ¿qué? Con la mano arriba, ¿qué? Con la mano arriba, ¿qué? Con la mano arriba. ¡Regálale una bulla a Venezuela! ¡Mambo! Repite un corito que dice: ¡vamos a beber! Yo quiero que todo el mundo repite ese coro conmigo. Dice: a cuerpo cobarde, como te meneas, yo cargo una pea, que Dios te la guarde. A cuerpo cobarde, como te meneas, yo cargo una pea, que Dios te la guarde. A cuerpo cobarde, como te meneas, yo cargo una pea, que Dios te la guarde. A cuerpo cobarde, como te meneas, yo cargo una pea, una pea. Dice: una bulla. ¿Dónde están los panas que apoyan el deporte venezolano? ¿Qué pasó? Y nos está viendo toda Venezuela. Así que quiero que todo el mundo se active a partir de este momento. Todos los rumberos y desordenados, que se pongan de pie, que se pongan de pie. ¿Dónde están los que se sienten orgullosos de ser venezolano? Dice: no hay mal que dure mil años, ni cuerpo que lo resista. ¿Por qué? Porque yo soy optimista. ¡Que viva Caracas y que viva Venezuela! ¡Hey! ¿Por qué?
criollo. ¡Manda! ¡Bom! Yo quisiera saber, los que después de aquí se van a quedar rumbeando hasta el amanecer, ¿dónde están los que van a amanecer? ¿Dónde están las mujeres que no tienen marido? ¡Las mujeres! ¿Y dónde están los caballeros que no se dejan someter por ninguna cuaima? El deporte es una fiesta. Y ahí estamos celebrando esta gran final. Así que quiero que los que estén conmigo, dice... Vamos pa' la conga, dice mi mamá. Vamos a la pachanga, dice mi papá. ¡Una bulla! ¡A gozar! Yo no escucho a mis compadres de Bucanero, ¡una bulla! Y aquí se vino a romper, hermano. ¡Uy! Para toda Venezuela, es afro, criollo, mambo. ¡Que comience la fiesta! Estamos gozando un bullero en las Naciones Unidas. ¡Qué maravilla estar con ustedes! ¡Qué bonito! ¡Opa! Naciones Unidas, regálame una bulla. Esto es afro criollo. Para todos ustedes siempre.
que viva el deporte y que comience el espectáculo. Muchas gracias, hermanos míos. Que Dios me los bendiga. Fuerte el aplauso para Afro Criollo. Buenas noches. Muy buenas noches, Naciones Unidas, Parque José Vera, Casa del Paraíso. Yo soy Alfredo Pereira. Un placer estar nuevamente con todos ustedes en esta cita deportiva. La gran final, la gran gala de la Liga Futbet, Futsal 1, Talento de Calle. Y esta noche en compañía de mi pana, Jesús Rodríguez. Hermano, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido a esta gran final. Hola, 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 hola. Hola, mi pana. En Caracas hay fútbol sala. La gran final del futsal, papá. Para disfrutar de esta hermosa disciplina, la más practicada de todas en el país. El orgullo de esta tierra, el orgullo de Venezuela, una tierra mundialista. Entre los 10 mejores países del futsal y aquí, demostrando que hay talento. El talento de la Caimana, el talento de la partida del colegio, el talento que hoy se verá en el Parque Naciones Unidas, Alfredo. Ya va, Jesús, pero esto tenemos que hacerlo como lo hiciste durante todas las transmisiones en vivo. Este es el nombre del futsal, papá. ¿Cómo es eso? Futsal, 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 futsal. ¡Futsal, papá! Todos arriba, todos arriba. Para disfrutar. ¿Dónde está la gente de Bucaneros de La Guaira? Ok, ok, ok. Muy bien. Esta es la gente de Bucaneros de La Guaira. Pero yo quiero saber, ¿dónde está la gente de Centauros de Caracas? Y ahora, Jesús, yo quiero que todo el parque de las Naciones Unidas, a un solo coro, una bulla, la gente que se siente orgulloso de ser venezolano. ¡Arriba, arriba Parque Naciones Unidas! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Arriba todos! Aprovechamos también para saludar, Alfredo, a las personalidades. Así es. Que se encuentra el día de hoy aquí en el Parque Naciones Unidas. Primer vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Pedro Infante. El presidente de la Liga Fútbol Futsal 1, Luis Salas. Nuestro seleccionador nacional, Luis Ángel Sánchez. La seleccionadora nacional femenino, Milagros Infante. Y además también a todas las personas, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez. Y también disfrutando de esta hermosa fiesta del fútbol sala. Allí tienen a la Selección Nacional de Fútbol Playa. Preparándose, salúdenlos allí, orgullo venezolano, orgullo de nuestra tierra. Un aplauso para ellos que defenderán nuestra bandera dentro de muy poco en la Copa América de Fútbol Playa. Orgullo venezolano, bienvenidos todos. Y por supuesto, esta cita deportiva, la excusa perfecta para reunirnos y para sentirnos orgullosos de nuestro país Venezuela y demostrando, Jesús, definitivamente, que hay talento de calle. Claro que sí. Recuerda que este partido, a todas las personas que usted quiera avisarlo, lo puede vivir en televisión nacional, a través de la pantalla de Meridiano Televisión, a través de la pantalla de Simple TV. Así de simple. Y además, para darle la vuelta al mundo con nuestro... Así es, ya seguimos disfrutando de lo que es esta gran final del Talento de Calle, Torneo de Apertura, Liga Fútbol Futsal 1, gran trabajo de Afro Criollo, que la rompió toda acá en el Parque Naciones Unidas, puso a bailar a las más de 5.000 almas que hoy se dieron cita. Nos metemos en la antesala a este emocionante compromiso que nos van a regalar Bucaneros y Centauros. Allí el trabajo precompetitivo, la entrada en calor en un partido no apto para cardíaco, donde no hay entrega, donde no hay mañana, y lo van a dar todo en este torneo para buscar un título tan importante como la apertura de la gran final. Así es, Oliver, amigos de la Liga Fútbol, sigue entrando gente. Me atrevería a decir que es cuestión de tiempo que superemos la capacidad de 5.500 personas acá en el Parque de las Naciones Unidas. Estamos observando imágenes de los ejercicios precompetitivos. Carlos Tito Jiménez, que se ha transformado en un pilar. Cuando muchos, de hecho incluso tuvo sanción, pero en los momentos de apremio, Tito Jiménez y todo Bucaneros ha sacado una enorme jerarquía para llegar hasta donde están.
pero vamos a entrar en los camerinos, vamos a entrar en la intimidad de los equipos. Así se prepara Bucaneros, ahí está la maquinaria naranja, el equipo de Cheo Martínez, concentrado, escuchemos. Si el otro jugador está al otro lado, el otro jugador está de este lado, no se me pierda. Eso me pela para un lado ni para el otro. ¿Estamos? Ejemplo, tú eres el pivot, ¿sabes? Tú eres el pivot de nosotros en la hora de ataque. En la hora de marca, no hay una cosa aquí, pivot, nada de eso. Ahí está, vamos a escuchar a Centauros, el grito, la euforia, el camerino del equipo que busca revancha. Preparándose para esta batalla campal, esta batalla deportiva que van a protagonizar Bucaneros y Centauros, pero vamos a conocer a los equipos, vamos a ver cómo saltan a la cancha tanto la maquinaria naranja como la bestia roja. Así es, Oliver, cuando ya está de hecho en la cancha el quinteto arbitral, primer colegiado Marol García, escoltado por el profesor José Villar. Mucha responsabilidad para esos colegiados, soy tercer árbitro. El único representante de la Copa América, Junior Patiño, encargado del reloj. En esta noche va a estar el profesor Jesús Chinchilla y refuerzo de lujo. Árbitro suplente estará el profesor Félix Rumbos. Así es, encargados de poner el orden, la justicia, de que todo marche en orden en este compromiso. La gran final, posando con ese hermoso trofeo. Pendiente de cada jugada y de cada detalle para que el juego se haga correctamente, Jesús. Y ahora con el apoyo de su gente en este sector, presentamos al conjunto que hoy es visita, pero está en su ciudad, Centauros de Caracas. Así es, con el número uno, el portero, Carlos, la bola, Vázquez. Estamos todos sin revancha, acércate a las olas, voy como avalancha, como la nieve, el balón a mi pie se engancha. Juégala bien, con garra de tigre, que al ripa la con el número seis, Carlos, tu cupita, Polo. Siempre listo para la pelea. También el que cabecea de bicicleta y la patea de con el número 9, el orgullo de la Vega, Carlos Conejo Moreno. Con el número 14, Luis Neikel Abello. Y ahora presentamos al capitán del equipo con el número 10, Rafael, el aniquilador Murillo. Director técnico, un mundialista, campeón del mundo, David La Gacela Pinto. Siempre listo para la pelea, con el pecho de rodilla, también el que cabecea. Y ahora cruzamos la frontera para presentar al equipo local de esta noche, Bucaneros de la Guaira. En el arco, con el número 13, Manuel el Chino Fernández. Con el número 5, Jorge Pitbull Cruz. Con el número 11, Terjul Nutella Ramos.
con el número 18, Eneiker, el tanque Morales. Y con el número 8, el capitán Carlos Tito Jiménez. Director técnico José Cheo Martínez. Ok, mi gente, ¿cómo está la energía? A continuación, invitamos a los asistentes del Parque Naciones Unidas a colocarse de pie, retirarse las gorras para entonar nuestras gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el Gloria al Bravo Pueblo. Llega el momento de escuchar las gloriosas notas del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Del himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el Gloria al Bravo Pueblo, todo listo para vivir de esta gran final del futsal más apasionante de todos, el que se juegue en mi país, el que se juegue en Venezuela. Sí, la Liga Fútbol Futsal 1, el talento de calle, las camisetas, los protagonistas, el protocolo, las risas, lo único que vamos a ver de cordialidad en esta batalla deportiva. Eso era exactamente lo que te iba a decir, Oliver Tiffan, amigos de la Liga Fútbol. Todo ahorita es sonrisas, pero en los próximos minutos las sonrisas nada más las va a tener un solo equipo. Así es. ¿Quién será? ¿Quién se llevará la victoria? ¿Será Bucaneros? ¿Será Centauros? Usted disfrútelo, lo vive y lo siente con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. ¿Quién levantará esa hermosa copa? Los árbitros. Aquí tenemos al colegiado principal, el profesor Marol García, escoltado por José Villar. Tercer árbitro será esta noche Junior Patiño. Quien se encargará del reloj será Jesús Chinchilla y el árbitro suplente Félix Rumbos. Arbitraje Jesús con Oliver. ¡Qué lujo para esta noche! Cuando ya se acerca Rafa Morillo al centro de la cancha del Parque Naciones Unidas. Tito Jiménez, escuchemos el sorteo. Buenas noches. Les saco a todos ustedes. Ay, carajo, el reloj. Azul para los tres. Azul, saca. Oye, son de campo. Sacan ustedes. Se pone incómodo Tito Jiménez. Gana el sorteo. Se cambió de cancha. La foto que nunca se publica. La que queda para el recuerdo. La que queda para la historia de esta linda final. Esta foto sí se publica, ¿no? Esta sí. Esta sí. La copita. Cheo. ¿Cómo está, profe? ¿Será que sigan soñando? ¿Será que siguen soñando? Vamos a ver si se le dará hoy al técnico Cheo Martínez al frente un campeón del mundo. Nada más y nada menos que la Gacela Pinto, el goleador de un mundial. Ahí está, el profe Pinto. A quien usted ve en pantalla. Ahí lo vemos al profe Pinto bastante serio, concentrado. Y aquí también al conjunto capitalino que luce su indumentaria alternativa, azul y blanco, ya que sale de visitante. Hoy es local, Bucaneros, por golaveraje. Correcto. A pesar de que tienen el mismo diferencial de goles, Oliver, que es más 22. Sin embargo, la mayor cantidad de goles anotados por parte de Bucaneros de La Guaira hace que ejerza de local en la noche de este sábado. Previo también al Día de las Madres. Así es. Felicidades a todas las madres, las más hermosas de todas, las más cariñosas, las más luchadoras, sí, las de Venezuela. Un abrazo a todas las madres, a mi esposa que también debe estar en sintonía, que es su primera
oportunidad como madre, en especial a la mía, la de todos, sí, a las madres venezolanas. Ahí está la fanaticada de Centauros, la fanaticada de Bucaneros, todos presentes dándose cita en este recinto, y los que no conectados a través de nuestro canal de YouTube en cualquier rincón del mundo. Hoy también contamos con la señal de Simple TV y Meridiano. No hay excusa para disfrutar del talento de calle. Así es, recordemos que esta producción llega de la Liga Fútbol Futsal 1 con la producción general de John Di Manciari y Juan Luis El Padrino Abreu en la dirección. Bonito, bonito papá. Y Santeliza en la producción está Richard Tunela. A ras de cancha Tiffany Cornejo, en el relato el señor Oliver Yaguaranda, David Rodríguez con todos ustedes en un partidazo. Así es, y todo el maravilloso equipo técnico y de producción de la Liga Fútbol Futsal 1. Un talento humano extraordinario que durante más de un mes le echaron mucho, pero muchas ganas, mucho corazón a esto, para que usted no se pierda ningún detalle de lo que sucede en esta hermosa liga que cada vez tiene mayor importancia, que cada vez tiene mayor receptividad en nuestro país. Y para muestra un botón, ¿cómo está de repleto el Parque Naciones Unidas? ¿Cuántos conectados, princesas, ya tenemos en nuestro canal de YouTube? Ya les voy a decir. Para dar 2 minutos de entrada en calor, de calentamiento. Nosotros para que también. Los muchachos no entren frío. Nosotros también. Nosotros estamos que nos jugamos, que entramos al tabloncillo y también jugamos esta partida. La gran final de la Liga Fútbol de Futsal 1. ¿Sabe que le tengo un cuentico? A ver, cuénteme. Somos tendencia en Twitter. El hashtag talento de calle es tendencia en Twitter. Sí, porque la gente ama, disfruta esta disciplina que nos llevó a Lituania 2021, que nos llevó un podio de la Copa Libertadores. Y te tengo algo, lo mejor está por venir, siempre está por venir. Este talento de calle va a seguir trabajando, esforzándose con estructuras, con base y por supuesto con talento para llegar a la cima del mundo. Así es, y recordamos a todos, todos somos @LigaFutbesala, tanto en Twitter como Instagram. Las etiquetas en las redes sociales, talento de calle de Venezuela, Fútbol, Liga Fútbol, Futsal 1. Ya los dos equipos están haciendo ejercicio de calistenia, un par de minutitos. Ahí no hay vemos. Nerviosismo, sí. Hay entrega, hay intensidad, usted está hay ganas. Usted está ansioso. Ansioso siempre de disfrutar lo que me apasiona y por supuesto es el talento de calle, la Liga Fútbol, Futsal 1. Es así, Oliver Tiffany, amigos de la Liga Fútbol. Falta poquito. Llenazo absoluto en el Parque de las Naciones Unidas para presenciar el partido número 67, la gran final de la apertura 2022. Más de 5.000 personas aquí y más de 2.390 personas conectadas ya en nuestro stream. ¿Cuántas? 2.390 personas conectadas. Increíble. Y esto no ha empezado. Y vamos creciendo. Llegaremos, superamos los 5.000 hoy. Ese es el reto. Escuchemos a los fanáticos. El homenaje a Cheo, a uno de los técnicos más ganadores de nuestro futsal. Y le retribuye el saludo a la gente, el profe Cheo Martínez. Merecido. Todos metiditos en el partido. Usted póngase cómodo, no se aparte de su pantalla. Tenga cerca un vasito de agua. Tenga cerca ya y va, una pastilla. Ya va, calmante, una manzanilla. La manzanilla. ¿La pastilla la trajiste? Se las traje. Muy bien, claro. Muy bien. Para cuidar el corazoncito, la atención, todo, porque este partido promete, promete intensidad, promete garra, promete lucha, promete goles, promete emociones. Y además, hoy dejamos todo en la mesa de transmisión, todo, absolutamente todo lo dejamos acá, en esta gran final que vamos a disputar, la Liga Fútbol Futsal 1. Cuando ya vemos por allí al profesor Marol García acercándose al centro del tabloncillo, entregarle la esférica al conjunto de Centauros que la va a poner en movimiento en estos primeros 20 minutos. Está acompañado por el profesor José Villar. La llama. Ah, en este caso va a ser Luis Neyque Labello el que va a poner la esférica en movimiento. Se ubica en su lugar el profesor Villar. Lo propio hace Marol García. Nosotros en la mesa de transmisión estamos listos. Cuando usted nos diga, profe. Arranca la gran final. Torneo Apertura 2022, Centauros Bucaneros. Llega en el relato el señor Oliver Yaguarán. Junto a David King Rodríguez, la princesa Tiffany Cornejo y todo el maravilloso staff de la Liga Fútbol Futsal 1. ¡Hay talento de calle en Venezuela! Arranca esta bonita historia. La pelota la tiene el chino. Ahí estaba la bola Vázquez, juega con Nutella. Sergio Rangel, el Pitbull Cruz, la cuida, la protege. La marcación de Conejo no tiene problemas. La saca por el costado. Hay intensidad, hay ganas de llevarse el título. Conejito juega atrás, Tucupita, Polo. Cuidado con Rafa, que ese taquito lo tiene curado, la tiene de lujo. Ha sido su especialidad en esta temporada. Así es, princesa. ¿Cuántos goles nos ha regalado de esa forma al aniquilador? Como tres. Por de lo taco menos, lleva dos. Por lo menos. De taco van dos.
y como 5 golazos. Yo creo que había contabilizado como 3 de taquito, pero bueno, gracias por la corrección. Si no es golazo, no apliquen, Rafa Morillo. No. Nos reporta sintonía desde Estonia, Nusita Moreno y todo el clan del Cosmo Tallinn. Saludos, Nusita, saludos, crack, embajadores de nuestro futsal. Ahí está el tanque, Neiker Morales. Cuidado, Tito. Ahí estaba Jiménez, primer remate, primer aviso. Se va desviado. Toma y dame en el Parque Naciones Unidas. No. El gimnasio José Veracasa. Vemos una repetición. Dale, Tefani, dale. Sobre Angel Prado, no, es de que si están Bucaneros, hoy no está presente por la expulsión del duelo pasado. Así es, veíamos la repetición. Pero está en la grada, con la selección de fútbol playa. Va a estar en la Copa América. Seguramente es el mejor del fútbol playa, el mejor de la región. Ese es el loco, sí, el gato Angel Prado, hoy no está de la partida. Lo vimos en la tribuna. Por expulsión, sí, recordar, el mono sí se recuperó y está por lo menos en el banco, sí, de suplentes. Tuve la oportunidad de charlar con él y me dijo, ya quiero jugar, hace 2 horas. Esto llega gracias a la Federación Venezolana de Fútbol, Rolly Penap, y por supuesto Biomedical, quienes han apostado al talento de calle, el futsal venezolano. Tito Jiménez, de lateral, la pone en movimiento, busca el tanque, Níger Morales intentaba girarse, ya aparece Abello, Conejito, el de la Vega, el lujo, el caño, muchacho, apaga el play. Se le fue muy larga y aparece Tito Jiménez. No se quiere complicar la vida Tito Jiménez. Prefirió botar la pelota a la banda y reorganizarse defensivamente a Bucaneros. El Pitbull Cruz, ahí está, jugando atrás con el chino. Pelota comprometida, se pierde por el costado. Saque lateral para el conjunto de Centauros. Ahí está Conejito Moreno, Tucupita Polo. Otra vez Moreno, jugaba con Abello. Ahí está Conejo, ahí está el 9. Juega con Tucupita Polo, Abello mueve y pisa la pelota el conjunto de Centauros. Rafa con calidad, con jerarquía. Otra vez con Abello, Conejito Moreno. ¿Cómo le esconde? Posesión larga hasta Carlitos Vázquez. Ahí está la bola. Toma y dame. Circula bien la pelota. Aquí en el Parque Naciones Unidas. Buena salida, Rafa Morillo, con permiso. Le hacen falta. Y ahí Tiro libre para Centauros. La primera infracción del partido. Llega al minuto 20. Una falta sobre Rafa Morillo en buena posición frontal y se va a venir la primera tarjeta amarilla del partido. La vemos en la repetición. Le toca en el pie izquierdo el apoyo a Rafa Morillo. Fue en este caso Nutella Rangel que se convierte en el primer amonestado de la contienda. Cuidado, hay jugada preparada. Hay nerviosismo en el pórtico del chino Fernández. Rafa Morillo, el aniquilador, el máximo goleador de Centauros, tiene la pelota. Ahí está el chino, concentración total, orden, allí armando su barrera. Rafa con la serenidad de siempre. Hay un jugador de Bucaneros, aquí lo estamos viendo en pantalla. El Pitbull. Sí, lo están atendiendo ya el cuerpo médico. Ahí está Prado. Angelbert Prado, vestido hoy de vino tinto, princesa. Sí, vemos que les decía que vemos a Torres ya aquí al lado del profe Cheo. Como que alistándose para ingresar. El niño Torres, otro de los goleadores del conjunto de Bucaneros. Que si me apuras mucho es de lo mejor que ha tenido Bucaneros en toda la temporada. Y te digo más, de los mejores del torneo sin también. Duda. En el top 5 mínimo está. Superamos ya los 2.600 conectados. Y vamos creciendo. Nos saluda Eloy Peraza, que dice que estaba viendo esto por televisión, pero que prefiere nuestra narración. Así es, gracias por respaldar esto que hacemos con tanto cariño, con tanta pasión. Rafa. Concentrado, pasitos lentos, apura el punterazo. Tapadón. Aparece el chino Fernández. Dice que hay un arquero. Tapadón del chino Fernández achicando su ángulo. Un tiro libre terrible de Rafa Morillo con las dos manos la manda al córner. Y lo celebra el mono aquí en el banquillo. Tiro de esquina, Bello, lo dijo por el Conejo Moreno, se interpone, Rafa, el poste, le quita la pintura al travesaño del chino. El chino Fernández juega rápido allí con Tito Jiménez, con el tabloncillo, buscaba en Neiker el tanque Morales, la deja pasar, se le escapa por el costado, 18-25, 0-0. Vemos la repetición de la jugada, solo dentro del área, la estrella en el poste izquierdo de Fernández, se salvó Bucaneros en esta, la más clara hasta ahora. Carlitos, la bola Vázquez. El del touch, el remate, chino, de arquero para arquero, cuidado con la sorpresa. Le pegó defectuoso el chino. Se le perdió la brújula al chino. A casa llena, me amo, sí, amo el futsal venezolano. Qué bonito, por favor, director, regálame una toma. A casa llena del Parque Naciones Aquí Unidas. Aquí no cabe un alma. Impresionante. Hasta la mesa de transmisión tenemos gente. Esto está a plenitud. Esto está copado. Yo también. Aquí me siento rodeado. Tienes muchos escoltas por ahí, Tim, por si acaso. Sí, hoy no me dan un balonazo. Rafael Aniquilador Morillo, en Neiker el tanque Morales, dice que sin falta, la tiene Conejito, la tiene el de la Vega, juega con Abello, otra vez con Tucupita Polo. Y le llamó la atención el tanque Morales, le llamó a Rafa Morillo como que párate y juega. Líderes,
jugadores de mucha experiencia, de mucha jerarquía, de mil batallas en nuestro futsal. Abello juega otra vez con la bola Vázquez, para mí de los mejores del torneo, y creo que ustedes no van a tener dudas. Sin duda alguna. A pesar de que tuvo 3-4 partidos entre algodones, pero cuando ha tenido que intervenir la bola Vázquez es casi intraficable. Mira esto, esto es el futsal venezolano, esto es lo que nos apasiona, el talento de calle, todos llenando acá el Parque Naciones Unidas. Nos saluda Karina Corredor, Dios bendiga a los comentaristas, son lo máximo, un estilo, una pasión, los veo en grande, saludos desde Miami. Amén. Muchas gracias, gracias. 17-25, 0-0, Cheo Martínez. Muy tranquilo, Cheo. Sí, con tranquilidad como siempre. Confía en sus muchachos, confía en sus pupilos. Y cómo no, si son bicampeones del futsal venezolano. Yo digo que tensa calma, porque aquí creo que nadie puede tener una calma en sí. Yo estoy sudando como Callister ya, acá con el saco. Todos somos Callister en este momento. Muchachos, ya somos 2.900 en el streaming. El niño Torres, Tito Jiménez, busca Nutella, Rangel, Nutella, aparece Conejito, otra vez atrás, sí, con Tito Jiménez, pase, rompe líneas, cuidado con el niño Torres aparece, Carlos, su apellido Vázquez, y le dicen la bola, un fenómeno del arco que tiene Venezuela. Vemos la repetición de la jugada, un pase, rompe líneas, desequilibrante de Tito Jiménez, deja solo, mano a mano el niño Torres y con la zurda buscó definir al primer poste, pero la bola Vázquez cerró muy bien el ángulo de tiro. Cuidado que el niño se ha preparado, ahí está el Conejito Moreno. Atrás, el niño Torres le dice tranquilo, la deja pasar, la deja salir. Saque lateral, dice Tito, con calma, tranquilo, niño. Ahí está el de la jerarquía, el de la experiencia, el de los momentos apremiantes en Bucaneros. Ahí está Tito Jiménez. Nutelita Rangel. Aparece Abello, se interpone en el camino, en el trayecto. Y en el banquillo de Bucaneros vemos al mono inquieto. Se quita el chaleco, se lo pone. Sin duda que se sufre más en el banco, en la tribuna, que en la cancha. Tipo. Y en la mesa de transmisión también se liga. En todos lados. ¡Se sufre! Lo único que queremos es que gane el mejor y que sea un lindo espectáculo como hasta ahora. Conejito Moreno, gente la liga. Marca el tanque, Nike Morales. ¡Cuidado, cuidado, muchacho! Comunicación. Aparece la bola Vázquez. Dice tranquilo, sin nervio. Ahí está. Otra vez Conejito Moreno. Tranquilo el niño Torres. Muchacho, ¿qué pasa, muchachos? ¡Vamos! 16:44. Usted lo vive, lo siente, lo disfruta a través de nuestro canal de YouTube. Gracias a Rolly Biomedical, Federación Venezolana de Fútbol y todos los que apuestan por el talento de calle. Sube las líneas, Bucaneros. Salida de tres en este momento. Avillo, Conejito Moreno, otra vez con Avillo. El de la Vega, presión alta, incomoda en la salida. La maquinaria naranja, Moreno, Moreno, atrás otra vez con Avillo. Elevadita, no quiere problemas, le revienta tu cupita Polo. Un defensor como el niño Torres. Revienta, cuidado con Isis, cuidado con mi jefe de prensa. Peligro. Cuidado con la copa que está por ahí. ¡Hola, tumben! 16:14. Tito Jiménez pide cambio. Está pidiendo cambio Tito Jiménez. Llama de inmediato al cuerpo médico. En este caso va el jugador Omar Martínez a atender al capitán de Bucaneros. Pide cambio de una vez. Se prepara aquí. Esto es un detalle no menor. Se prepara aquí Beramendi para ingresar. Se quiere cambiar los zapatos. ¿Será que le trae buena suerte con esto? Llegó hasta la final, Tito Jiménez. A Pirela le fue bien con Santa Bárbara cuando hizo eso. Regresa el profesor Beramendi, que se había perdido el último partido por problemas, por lesión. Ahí está el catedrático, Rafa. El jugador Beramendi, que ha jugado una barbaridad este torneo con Bucaneros. Se reanuda la acción. Tu cupita Polo, otra vez con Abello. Conejito Moreno prefiere jugar atrás con Carlos, la bola Vázquez. Ahí está. Carlitos juega con Abello, que pivotea entre dos. Presionaba y aparece el señor Beramendi, el catedrático, saque lateral. 16 minutos exactos quedan por jugar en el primer tiempo. Ha pasado muy rápido, ha pasado muy rápido. Ahí se está cambiando el calzado Tito Jiménez. Marlon González, como siempre, en sintonía, dice que aquí están en el Naciones Unidas los tres mejores equipos, Centauros, Bucaneros y nuestro equipo de transmisión. Muchísimas gracias. Claro, nosotros en el tercer lugar del podio, sí, porque los protagonistas son ellos. Pero agradecemos pues todo ese aprecio a nuestro trabajo. No, y además hay otros que son, pero recontrafiguras, que no aparecen en pantalla y hacen todo esto posible. Los que están en la móvil, los que están en las cámaras, cuidado. Sí, aparece Rafa y le dice, no, no, aquí no, en esta oportunidad no. Se pone tenso el ambiente acá en el PNU. Dice, sí, aquí no, Rafa Morillo, el de la jerarquía, el de la experiencia. Ahí vemos a Tito Jiménez ya acomodándose sus zapatos. Cambiando las armas. El señor Tito Jiménez. De momento el saque lateral. Ojo con el mono Ramos que entró a la cancha. ¡Epa! Ramos ya ingresó.
Bueno, el remate, Tucu Pita Polo en dos tiempos. El killer, Kevin Golbericeño, ¿en qué momento hubo tantos cambios? Esto está muy rápido, esto está dinámico, princesa. Muy dinámico. Si en los otros 66 partidos teníamos prohibido parpadear, hoy menos no, que nunca. No, este menos que nunca. Vemos aquí la repetición de la jugada. La pelota impacta en Tucu Pita Polo cuando Nutella Rangel andaba merodeando el segundo poste. El niño, cuidado con el tanque, Neiker Morales, la pisa, la cuida, va a intentar girarse. Aparece Tucu Pita Polo, aparece el Deltano, aparece un gran defensor de nuestro futsal, defendiendo ahora la causa del conjunto de Centauros. 2.970 personas conectadas en nuestro streaming reportando sintonía. Y apenas van 5 minutos de partido. Imagínense. Con 5.000 personas en el Parque Naciones Unidas, con transmisión de Simple TV Meridiano, y tenemos 3.000, imagínense. Ya superamos los 3.000, 3.018 conectados. Récord, récord en la temporada. Vamos por los 5.000 hoy. Junior Salas nos saluda desde México. Dice que tiene a todo ese público mexicano pendiente de esta final del futsal. ¡Órale! ¿Qué onda, güey? ¿Les gusta la pasión del futsal venezolano? Muchas gracias. ¡Los queremos! ¡Les gusta el talento desde de aquí, calle, manito! Desde Venezuela, México, los amamos. Un país de mucha tradición futbolística. Y ahí está el mono. Ahí está Ramos. Preparado. Está en la jugada quieta. Coloca el mono porque tiene un rifle, un misil a la hora de atacar. Rangel. Nutelita. El pase incómodo del tanque. Carlos. Carlos Vázquez. La bolita. ¡Qué fenómeno! ¡Qué crab! Que llegó en algodones. Pero ahí está. No quería perderse esta final. De hecho, lo dijo en las semifinales en entrevista a Tiffany Cornejo cuando vamos a sacar la repetición de la jugada. Le queda la esférica al tanque Morales y un leve desvío hace que la pelota vaya directamente a las manos de la bola Vázquez. Y te digo más. Quería esta revancha. Carlos la bola Vázquez. ¿Lo dijo dónde? En sí. Talento de calle. No, los dijo en Talento de Calle y se le está dando. Ahí está Neiker, el tanque Morales, jugaba con Nutella de zurda. Otra vez Carlos, la bola Vázquez, cuidado, arquero goleador. ¡Cuidado por el poste! ¡Se salve Neta Bucaneros! Iba a ser un golazo, la tocó el chino. Si la hacen, apaguen las luces que nos vamos. La quiero cayó, ver de nuevo. Cayó allí mal el chino. Vamos a verla. Cayó mal. Remate de Nutella Rangel. Se levanta de inmediato la bola Vázquez, patea de cancha a cancha. Y lo salvó fue el travesaño, Oliver. Le salvó los muebles en travesaño al chino Fernández, que había quedado resentido en esa última acción. Sí, con esa acción había, se resentían, se tocaba allí la mano, la muñeca. Un llamado de atención al chino Fernández a la hora de estar adelantado, muchachos. Pega la mano en el poste del chino Fernández, pero por ahora hay tiro, tiro de esquina. Kevin Golbricello, el killer, se le estrella en la humanidad de la saga de Bucaneros. 14-37, no se hacen daño en el Parque Naciones Unidas, pero hay mucha emoción, hay mucha intensidad. Un partido de estas características, Tiffany, Oliver, amigos de la Liga Fútbol, lo vimos en algún momento de la temporada. Esto cuidado, se decía en detalles. Gol, cuidado, Conejito. Conejito intentaba rematar. La vemos aquí de nuevo, la repetición de la jugada. La pelota pega la mano contra el poste derecho y el lamento de la bola Vázquez. Por suerte tenía la protección. Sí, señor. Si no, el golpe hubiese sido más fuerte. De hecho, todavía se toca allí la mano. Kevin Golbricello, el killer. Conejito, Tucu Pita Polo. Polo retrocede con Rafa. Con el de la jerarquía, ahí está el 10. La pisa, le esconde con habilidad. Lo marcan entre dos. El tanque de Iker Morales le deja infracción el recadito de Tito Jiménez. Hay falta favorable para Centauros. Este es un duelo de vieja data que trae historia. Estos tienen antecedentes de la Liga Superior incluso. Vemos aquí la repetición de la jugada. Como Rafa Morillo esconde la pelota, se quita Neiker Morales, o al menos eso intenta. Y luego el encontronazo con entre ambos capitanes. Y Manuel García le hace una amonestación verbal a Tito Jiménez. Y esto me recuerda a la final pasada. Lo soltaba el tanque, lo agarraba Tito. Referenciando a uno de los líderes del conjunto de Centauros. Conejito Moreno. Contra Nutella Rangel, Conejito, aparece el niño Torres. 14-16. Un partido de alto voltaje, no acto para cardíacos, de pronóstico reservado. Rafa Morillo, el pase no es bueno, llega a los previos del chino Tito Jiménez. Ingresa está Martela por parte de Bucaneros. El Conejito Moreno busca girarse, Tito, Tito, Tito. Otra vez con bicicleta Martel. Bicicleta por aquí, bicicleta por allá. Le saca la cadena Tucu Pita Polo. Conejito Moreno con el túnel, cierra la muchacho. Otra vez Polo, Polo en el uno contra uno. Chino, 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 Fernández. Quedó mal sale Fernández. Como figura. Quedó mal Fernández en esta última acción luego de achicar el ángulo de tiro de Tucu Pita Polo. Dice Tucu Pita a su compañero que buscaba picársela. Ahí vemos al guardameta de Bucaneros, Manuel Fernández, ya se reincorpora. Vemos la repetición de la jugada. Como en ese uno contra uno por la derecha, se quita a Martel. Y en la caída es donde se hace daño.
El brazo que se adolece es el mismo que estrelló en el poste hace un minuto, muchachos. ¿Y será que fue mano? ¿Cómo lo vieron ustedes? Yo quiero ver una vez más la reiteración, cuando sea posible, porque tengo mis dudas con respecto a esa jugada. Creo que el Chino Fernández la toca afuera. Vamos a verla de nuevo, Oliver. Aquí viene Tucupita Polo, remata. El pie izquierdo lo tiene fuera de del pórtico, del área. Pega en el brazo derecho. Intentaba Kevin Golbriseño, sin cero. Por parte de Centauros, Yoniel Pérez hizo aguarda allí, al lado del profe Pinto, para ingresar. El matador de Upata, preparado para saltar al tabloncillo. El de la Vega en el tiro de esquina. 13:42, amigo, usted lo vive, lo siente, lo disfruta a través de nuestro canal de YouTube. Esta es la gran final, partido 67. 6 semanas de competencia activa. Vamos a ver esta jugada. Aquí Morillo le aplaude. Pone orden Manuel García sin necesidad de sacar alguna tarjeta. La bola Vázquez, Rafa Morillo. En la línea del Ecuador se resbala Rafa. Intenta girar. ¿Con qué calidad, muchacho? Le esconde la pisa, la protege. Retención. Retención de pelota. Balón para Bucaneros. Lo que no y se fastidia jugar. Morillo. Aquí lo vemos. Claro, lo que no podemos jugar aquí es la calidad de Rafa. Aquí todo. Oh, control de Rafa Morillo tremendo. Vamos a la repetición. ¿Cómo? En el piso se quita y le esconde la pelota a Tito Jiménez. Sin embargo, se retención. Todo se vale. 13:26, 0-0. ¿Quién ganará esta final? ¿Será Centauro? ¿Será Bucaneros? Usted comparta, comente a través de nuestro canal de YouTube. Se equivoca. 2-1. Keller Briseño, el recorte. Dice Tito que no hay nada. Bicicleta Martel rápido. 3-2. El tanque Neiker Morales. Nutella Rangel. Entre dos busca el pase. El rifle aparece con ese remate de Bill Pará. Carlos, la bola Vázquez. Pedía falta la bola Vázquez de Neiker Morales. Villar dice, jueguen. Imposible tumbar con ese ligero roce la bola. Lo hizo con picardía, no, con experiencia. Se la intentó sacar de mañoso. De un guardameta de dilatada trayectoria. Tucupita Polo, el matador de Upata, no puede girar. Antes estaba la bicicleta. 12:51. Vemos aquí la repetición. Un leve toque y se desploma la bola Vázquez. Eduard Marcano va a ser la próxima variante del profe Pinto, mientras que Landa Eta la del profe Cheo. Kevin Golbriseño, ahí está el killer. El killer, el remate, ras del tabloncillo, cruzado, llevaba idea. Y se lamentaba Ciso porque estaba entrando por el segundo poste. El Chino, que superó terrible lesión en su pierna y hoy está de regreso a jugar una final de nuestro futsal. Tito, buscaba Landaeta. Landaeta, el habilidoso, el creativo. Primero tú, Cupita Poli, le dice, no señor, se aquí no es. Se están retando unos a los otros acá en el PNU. 2:27. Partidazo, que usted vive, siente y disfruta. José Ascanio ya en cancha por parte de Centauro. El de Carrizal. Chinoto. Tito. Cuidado, aparece el de Carrizal, aparece Chinoto, Tucupita Polo, Ciso, el de Upata, el tanque Neiker Morales, uno de los mejores jugadores de todo el torneo. Envía saludos de Portuguesa Edgar Lara, directivo del Portuguesa la temporada anterior. Tito Jiménez, buscaba Neiker, el tanque, buena defensa del killer de Kevin Golbriseño. Entra el mono a la cancha. ¿Será factor de distracción o buscará el remate el mono? El tanque Neiker Morales buscaba sorprender. Agárrate, matador. Ciso, Ciso, Ciso. Sácala. Sácala. Gol de Centauros. Gol, 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 gol. De la bestia Ruga. Toma ventaja. Y con bailecito incluido. Lo festejo en el Parque Naciones Unidas. Rolly de gol por parte de Joniel Pérez Ciso. Convirtiéndose en figura de la cancha hasta el momento. Vemos la repetición de la jugada. Un error en jugada, balón detenido, deja al matador de Upata prácticamente mano a mano desde el otro sector de la cancha. No pudo achicar el mono Ramos y ahora Centauros pica adelante, 0-1, 11:50 por jugar. Rolly, Rolly de gol, el que hizo el matador de Upata. Se reanuda la acción, tanque Neiker Morales, el tanque. Cuidado, Ascanio, Landa Eta, la bola con todo. Dice que es favorable para el conjunto de Bucaneros. Y Landa Eta le pide falta a Manuel García por parte de la bola Vázquez en esa última acción. Le reclama airadamente el jugador del equipo naranja. Va en Neiker, va el tanque Morales. Preparado desde el lateral, desde el costado, atrás con Tito. Aparece el matador de Upata. Aparece Joniel Ciso. Otra vez Tito Jiménez. Los errores se pagan caro. Otra vez Ciso. 3-2. Cuidado, la bestia roja ataca. Ciso la tomó para él. Avillo, Marcano, buscaba el de Carrizal que no pudo. Finalmente en el 8.
que intentaba conectar con Ascanio. Torres y Rangel aguardan al lado del profe Cheo para ingresar por parte de Bucaneros. Mientras vemos la repetición acá de la jugada. Remate de, en este caso, Joniel Perecicio. Eduardo Marcano buscó también con la zurda. Ascanio detesta. Hasta en tres ocasiones Bucaneros buscó el segundo. El killer Kevin Golbriseño no puede controlar. No pudo matar esa esférica. 11 con 17. Lo gana la bestia roja. Y ya perdió la paciencia Cheo Martínez. La perdió en el momento del gol. Sí, señor. Tito elevadita, buscaba el tanque primero. Marcano, Siso, que es un peligro. De remate en dos tiempos, en dos tiempos el chino. Ahí está Fernández rápido con Landaeta. El habilidoso, el creativo. Landaeta en el uno contra uno. No, prefiere retroceder. Juega con Tito. Tito con bicicleta, Martel. Martel busca compañero en el tanque. En el bombillo central juega con Tito. Tito con Landaeta. Toca y mueve la pelota el conjunto de Bucaneros. 10 con 53 elevadita para el tanque. Néstor Morales, Morales. Aparece Chinoto, aparece el flaco. Tenía falta. El tanque, Néstor Morales, otra vez Marcano, le dice no, 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 aquí no, es la mejor defensa del torneo la de Centauro. Víctor Carreño ya en cancha por parte de Centauro. El Curry, Néstor, el tanque, Morales, atrás para el niño Torres, que la pisa, busca el remate, el poste, le ahoga el grito de gol, Chino Fernández, Curry, aparece el chino, dice que fue con el pecho, que no hay mano, Curry, Carreño, marca la andaleta, toma y dame. Disputa en la pelota, intensidad en el tabloncillo. El niño Torres la protege. Toma y dame en el Parque Naciones Unidas. Se jugó la vida el chino Fernández porque tenía su arco desguarnecido y encima estaba muy mal ubicado en la cancha. Vemos la repetición de la jugada. Segunda vez que es el remate al poste terrible de Michael Torres. Y aquí se juega la vida Fernández. Fuera de su arco, descolocado. Logró de alguna manera temporizar Bucaneros de la Guaira para que Curry Carreño no tuviese opción de remate al arco. A usted que ¿qué nadie partido le cuente estamos viendo hoy? ¡Bendito sea el futsal! Que nadie le cuente esta historia. Superamos los 3.300 conectados en el streaming. Que nadie le cuente esta historia. Usted sintonice nuestro canal de YouTube y se aparte. Y comparta este link para que la gente se una a esta fiesta. No sea mezquino. Comparte esta fiesta. Disfruten, familia. Ahí está Carlos La Bola Vázquez. Con la pelota, pase rompe líneas, cuidado que fue malo, el niño Torres, niño, niño, niño. Que hacen el uno contra uno, aparece Marcano, lo reta, la mira, con sonrisa le dice, muchacho, en esta oportunidad no será. ¿Cuánto, princesa? 3.388 conectados. Y 6.000, más de 6.000 personas en el Parque Naciones Unidas. ¡Qué locura! ¡Cuidado! Estaba Rafa, el niño se quejaba de un golpe. Dicen que vino a Ascanio. Terjur Rangel se faja allí, abre el compás. Se detiene el partido, Oliver. Visiblemente adolorido Michael Torres. Ahí vemos a Rafa Morillo, que también fue el otro involucrado en la jugada. Vemos acá la repetición, muchachos. Cómo Rafa Morillo se intenta comer la cancha. Lo obstruye, le da un manotón en el rostro. No hay Morillo intención. A Torres. No hay intención, pero el pero contacto existió. El contacto existe. Se adolece mucho allí, Torres. El compromiso lo detuvo Marol García, pero no sentencia infracción. Aquí la vemos desde otro ángulo. El brazo izquierdo de Rafa en una posición antinatural. Lastima la cara de Michael Torres. Ahí estaba Rafa, el aniquilador Morillo. En el tabloncillo atiende al niño Torres. Le rompió la encía. En la encía. Una zona muy sensible. Muchísimo gesto de dolor. Aquí la tenemos una vez aquí más. Aquí otro ángulo. ¡Uy! Aquí dudo si hubo o no hubo intención. Busca protegerse, pero... Ahí el contacto ahí lo están está atendiendo. En este caso es Omar Martínez, el fisio. Junto con el médico de la Liga Fútbol Futsal 1. Ya se pone en pie Michael Torres. Va a ser reemplazado. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales como... arroba Liga Fútbol Sala, tanto en Instagram, en Twitter y la etiqueta Talento de Calle. Amarilla para Rafa Morillo. Le sacan amarilla a Morillo. Segundo del partido, primero en Centauros. ¿Quién está molestado en Bucaneros? Por Bucaneros está Nutella Rangel. Nutelita. Retiran entonces asistido al niño Torres. Y la gente de Bucaneros, cerca donde está Rafa Morillo, le dicen de todo. Se meten en el partido. Allí conversa el árbitro, le dice muchachos. Ahí Villarro está mandando a calmarse. Partido de altísimo voltaje este, Oliver.
y con bote. Se reanuda el compromiso. Tito Jiménez buscaba el tanque. Neiker Morales, aparece Marcano, que es una alcabala. Por acá no pasa nadie hoy por donde está el 8. Niño Torres hidratándose, buscando lavar un poco esa herida en la encía. Tito reanuda desde el costado. Tito Jiménez, elevadita, aparece el Curry Carreño. Otra vez Tito, el tanque Neiker Morales, Landa Eta. Ahí está Caño, con permiso, el pase para Curry. Aparece el de Carrizal, sácala. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol, gol, gol, gol! De la Bestia Roja. 2-0. Quedó lastimado el de Carrizal, el Chinoto, a Caño. Rolly de contraataque por parte de Centauros de Caracas en esta última acción, que nace nuevamente, Oliver, de una desatención al momento de una salida de pelota detenida. Tito Jiménez se equivoca, le entrega. Espera Curry Carreño. Aquí la vamos a observar el detalle. Es Ascanio finalmente que abre la banda derecha de manera muy generosa. Curry Carreño centra hacia el segundo poste y con el ABC del futsal define hacia el segundo poste Ascanio y aumenta la cuenta 0-2. Pide su tiempo el cuadro el de Bucaneros. Finaliza la jugada, cae mal Ascanio. Hay descuento de tiempo ya pedido por Bucaneros. Sí, está bien, pero él tiene la pelota aquí. Tiene la pelota aquí. Vente y tráete a ese jugador y lo atacamos por la banda. Porque tú estás parado todo el tiempo ahí, te están viniendo, te están doblando y no estamos haciendo nada. Cuando tienen la pelota, hay que llegar. Cuando tienen la pelota, hay que llegar a los. Ahí escuchaban a los protagonistas, a Cheo Martínez. Aquí vemos la jugada del gol, Oliver. Apertura muy buena de Ascanio por la banda. De primera se la cede Curry Carreño y define de primera. Tres toques, taca, 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 0-2. Y aquí, es donde y aquí lo empuja. Ah, es que pega el rostro contra el poste interno de la valla. Que lo atropellaba Nutella Rangel. Y eso fue un ejemplo claro de cómo se debe hacer la transición defensa-ataque. Futsal en estado puro, lo de Centauro. En tres toques llegaron al arco rival. Cuidado que ahí está tu copita Polo. Marcano tiene la pelota, se le escapa por el costado. Saque lateral para Bucaneros, que está incómodo el vigente campeón. Hasta ahora esto bajo. Está contra las cuerdas el equipo de Cheo Martínez. Y reporta sintonía Adrián Fernández, que fue asistente en Vikingo la temporada pasada. Gracias, profe. Un abrazo para todos. Tito Jiménez, quienes de una u otra forma trabajan por el futsal venezolano. Sos héroes anónimos en cada una de esas escuelas. Se va a venir el cyborg. Pedro Roque en Centauros. ¡Cuidado está! ¡Carlos, la bola Vázquez! ¡Impresionante! Qué complicado hacerle un gol a este cuadro. Cuidado de Centauros. Cuidado con Marcano. Aparecía Landa Eti, corta la cabala. Te escuchamos, princesa. Disculpa, no, pero es que este ritmo frenético. No, respiro, me no, no, no. Aquí es inevitable esto. Pero digo, qué complicado hacerle un gol a este cuadro de Centauros con Vázquez, pues allí. Ahí está el Curry Carreño en el tabloncillo, dosificando. Aprovecha de hidratarse, Carlos, la bola Vázquez. Es el mejor arquero del torneo, muchachos. Esta temporada sí. Sí. Esta temporada sí. Y eso que estuvo algunos duelos fuera por lesión. Y ahí está el Chino Fernández. Hombre que supera adversidades, que hoy está en una final de nuestro futsal. Y que hasta el momento Oliver no ha tenido responsabilidad en ninguno de los dos goles. Sí. El portero de Libertador puede ser una de las revelaciones. Más que destacada. Junto a Escalona también, que bueno, ratificó lo que hizo ya la temporada y pasada. Y ojo, también Marrero. Henry también ha estado por allí. Como revelación, yo me quedo con Lisandro Vázquez. La pared. Coincidimos. 8-42. Ahí está el Niño Torres. Tito Jiménez. Tito juega con Nutelita Rangel. Otra vez busca compañía. ¿Quién aparece? Tito, Tito, Tito Jiménez. Tito juega con Landa Eta. Este se acompaña en el tanque Neiker Morales. Formación 2-2. Así defiende Centauros el tanque. Aparece PR22 y dice no, 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 no. Aquí no es, muchacho. Ahí está el Diopata. Carlos, la bola Vázquez. Seguramente lo veremos vestirse nuevamente de vino tinto. Y ojo que el profe Luis Ángel Sánchez está aquí. Y muy cerquita, viéndolo. Nutella Rangel, el tanque, Neiker Morales. ¡Apareció el jerarca! ¡Apareció el líder! ¡Pone orden! ¡Gol! ¡Sácala! ¡Gol! ¡De Bucaneros! ¡Apareció!
su estanque Neiker Morales para romperle las redes a la bola Vázquez. Rolly de gol por parte de Neiker Morales, que descuenta en este momento. Una respuesta rápida por parte de Bucaneros. Faltando 8:21 pone el compromiso 2-1-2 en este caso. Pero responde y por primera vez en el partido le sale una pelota detenida al conjunto naranja. El grito número 11 de Neiker Morales en este torneo apertura de la Liga Fútbol Futsal 1. Empatando al Niño Torres como segundo máximo goleador de Bucaneros. Conejito Moreno juega con tu copita Polo. Esto está más vivo que nunca. Hay futsal en Venezuela, hay futsal en Caracas, hay futsal. Hay talento de calle, cuidado con Rafa. Rafa no pudo controlar en esta. Se le escapó el truco el mago al aniquilador. Ahí está el Niño Torres. Larga, no consigue compañía. La bola Vázquez. PR22. Otra vez con Polo. Polo con PR22 en el 1-1. Con permiso. Aparecía el tipo y se le va. Se le va en esta oportunidad. Vemos la repetición del gol. Rapidito. Al primer poste. Buscó el desahogo en esta jugada detenida Bucaneros. Y en Eiker al segundo poste vacuna la bola Vázquez. De primera. Nada y ojo, tenía hacer. Una marca encima. Pero nada que hacer para la bola. No. Superamos ya los 3.500 conectados en el streaming. 3.500. Cuidado, PR22. Ahí está el Chino Fernández. Rápido, elevadista de globo. Aparece el Niño aniquilador Rafa Morillo. El Niño con el rebote. Y va con el bracito arriba. PR22. Ahí vemos a Luis Ángel Sánchez. Rafa Morillo. Rafa la protege. Entre tres pasa. Como Rafa por su casa. Como le esconde, como la pisa. El Niño la protege. PR22 dice que. Y ojo que está molestado. Ojo que Rafa Morillo está molestado. Todo el mundo le pide tarjeta aquí, en este caso a Villar. Y lo vemos dialogando, tanto con Tito Jiménez, Michael Torres y Neiker Morales. Vemos la repetición de la jugada, Oliver. En una baldosa, Rafa Morillo contra el mundo. Se cae en este momento, pedía falta y cuando se levanta le engancha el pie izquierdo al Niño Torres, Rafa Morillo. Fortuna oportunidad de contraataque en esta situación. Son los análisis del señor David Elkin Rodríguez en la parte baja, nuestra princesa del futsal. Y en el relato, Oliver Quiaguarán. Ahí está el tanque, Neiker Morales. ¿Cómo la protege? Aparece tu copita. No, no, no. Le dice el Deltano. Le dice el que estuvo en el tercer lugar de Delta Tequiero en la pasada Copa Libertadores. Uno de los mejores en nuestra historia. José García nos saluda desde Táchira. Dice activos en color, mi gente. Muy buen despliegue de transmisión. Felicitaciones y bendiciones. ¡Saludos! Gracias. La tierra de muchos futsaleros. Muchachos, me llama la atención que en 13 minutos de partido nada más hay una falta por bando. Sí, me llama poderosamente bastante la limpio, atención. Bastante limpio el duelo pese a la intensidad. Nutella Rangel, Rafa Morillo, el killer Kevin Golbriseño juega con tu cupita Polo. Polo con el de la Vega. El de la Vega lo presiona Nutella. Juega con Rafa Morillo. Pone calma, pone orden. Retrocede con Carlos la bola Vázquez. Me están contando. Le marca la jugada. Buscaba el killer, aparece el Niño Torres. Dice que la jugada 3, que le hagan caso, que se ponga pila los muchachos de Centauros. Y de a poquito bajaron un poco el ritmo. Nivel altísimo en estos casi 14 minutos que llevamos de partido. 6:39 le quedan a esta primera mitad. Usted lo vive, lo siente, lo disfruta. A través de nuestro canal de YouTube, somos el talento de calle. Nos tocan unos meses de descanso, pero se viene el torneo clausura también de nuestro futsal. ¿Cómo vamos a extrañar esto? Pero seguimos con Talento de Calle. Talento de Calle, en martes Millennials y jueves. FM. Y además, canal de YouTube. Así es. Mi princesa, ¿qué invitados vamos a tener la próxima semana? Creo que nos teñimos de vino tinto, ¿no? Además, y por supuesto. Y por supuesto, pues quien quede campeón aquí lo tendremos este martes. En Millennials FM 95.5 FM. Para que usted siga escuchando esa voz angelical que endulza sus oídos, sus pantallas. Junto a la narración. Porque nosotros somos el de los gritos, el del desespero. ¡Lo que nos volvemos locos! Ahí está Rafa Morillo, el de la Vega. ¡Con permiso! Se bajaba, ese con un mano allí que lo empujaba, que lo desplazaba el de la Vega. Dice, no, 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 a usted le Rangel. Vemos acá la repetición, Oliver. Es uno contra uno de Moreno con Nutella Rangel. Termina viendo Mario García el desplazamiento con el brazo izquierdo de Moreno. Honesto, ¿no? Ambos iban ahí, pero con falta. Kevin Golbriseño, Nutella Rangel que presiona, se pierde por la última línea, 6:23. No sé si tengan a la mano cuántos equipos han estado por encima de Bucaneros, un resultado parcial, nos pregunta Frank López. ¿Puedes repetir la pregunta tú? ¿Cuántos equipos han estado por encima de Bucaneros en resultado parcial, así como en este momento lo está Centauros? En este momento es el primero Centauros, nunca había estado Bucaneros por debajo del marcador.
siempre estuvo por encima, incluso con Academia Campeones Mundiales en el 97. Santa Bárbara. Y con Santa Bárbara. Bárbara estuvo empatado. ¿Sí? Sí. ¿En los dos juegos? Correcto. 6-11. Hubo un momento que Santa Bárbara le ganaba a Bucaneros. Y la respuesta fue a los 10 segundos. Fue la Pero respuesta Santa inmediata. Santa Bárbara estuvo arriba en algún momento. Sí, Santa Bárbara tienes estuvo razón, arriba. Tienes razón, tienes razón. Fue en el segundo partido. Claro. Sí, que fue en el segundo complicado. Partido, tienes razón. Esta sería la segunda vez. Es más, Libertadores estuvo arriba de Bucaneros también en el primer partido. Libertadores estuvo arriba en el score ante Bucaneros. Sí, también. Y después vino el vendaval de goles del equipo de Cheo Martínez. Exacto, ese fue el famoso día del Sigan Soñando. Se vio en apuros en varias oportunidades el equipo de Bucaneros. Claro, sí. Y aún así lo solventó todo. 5-45. ¡Venga! Que no ha perdido es otra cosa. Eso sí. Pero sí ha estado abajo en el marcador. Se las arregla. Esta sería la tercera ocasión. Ni siquiera empatado Bucaneros en el torneo. Claro. Ahí está Nutelita Rangel para ejecutar desde el costado. ¡Nutella! Recuerden que esto llega gracias a la Federación Venezolana de Fútbol, Penas Biomedical y por supuesto Rolly. La entradita corta el conejo. Buscan a tu pupita Polo. Hacemos una acotación. Es la primera vez que Bucaneros tiene dos goles de desventaja. Bueno, en esta oportunidad. En esta uno, oportunidad. Porque marcó en Eicher Tanque Morales. Correcto. Por uno la diferencia. Liño Torres. Ahí está Tito Jiménez. Tito. Otra vez con Nutella Rangel. Nutelita. Tito. Aparece Conejo. La deja para Rafa. Rafa busca compañía. Le dice Pina. Aparece, juega con Conejo. Primero la andadeta que prende la moto. Nutella Rangel mete primero, mete segunda. Le envió un bloque. Pero pudo controlar la andadeta. Si Bucaneros pretende empatar el partido, no puede desaprovechar estas transiciones de defensa-ataque, sobre todo con igualdad de condiciones, en este caso en un 2 contra 2. Ahí está la bola Vázquez. Cheo Martínez molesto, incómodo. Su equipo no logra desplejar ese futsal que demostró a lo largo de 10 jornadas en cuartos de descenso. La pelota salió finalmente, el balón para Bucaneros. 5 minutos quedan por jugar. No hay mañana, vivir o morir en el gimnasio José Veracaza. Esta es la gran final y arriba está el conjunto de Centauros con los goles. Los goles, en este caso, fueron Joniel Pereciso y José Ascani. Y por Bucaneros, ¿quién descontó? El tanque en Eiker Morales. Kevin Gol Briseño, aparece Tito Jiménez. 4-52. Hay un tiempo solicitado. Vamos a escuchar a los estrategas, a los directores técnicos. Escucha. Sí, pero de primero. Ya la jugada pasó. No puede pasar otra vez la jugada. Corne es. Escúchame. Mira dónde es la jugada ahora. Conejo se va a parar la pelota. ¿Quién es el otro que está ahí? Kevin. Va a ser que va a pastear. Rafa, te abres completo. Te vas tú. Si lo das a él, se la vas a dar a él. Si no, la pelota va a aparecer en segundo palo con Rafa en el medio. En el medio. ¿Estamos claros? Y palo pendiente del balance. Él no quiere correr. Bueno, si perdemos la pelota. Hay que regresar, hay que echarle esto, dale, dale. Escucha, más nada. Ha encarado más de lo que le han cortado. Nada más lo que te digo, que te dio la partida, que tú eres pajero. Lo que busca en este caso, muchachos, amigos de la Liga Fútbol, profesor David Pinto, además de preservar la ventaja que tienen en el marcador, es no descuidar los costados, porque tanto Michael Torres en su momento, como Veramendi y el propio Nutella Rangel le han hecho mucho daño, sobre todo por la banda derecha de Centauros. ¿Cuántos conectados ya? 3.610 personas conectadas. Rafa Morillo, aparece el tanque Neiker Morales, yo quiero 5.000. Sí, usted que está disfrutando de esta transmisión, páseselo a sus amigos, con los que juega la Caimanela los fines de semana en Ecuador, en Perú, en Chile, en cualquier rincón de nuestro planeta, muéstrele esta gran final, porque es nuestra carta de presentación, lo que se hace con cariño en nuestro país, Venezuela. Presionaban a Carlos la bola Vázquez. Quedó mal, quedó sentido y le señala la infracción, en este caso José Villar. Me parece que la ascendencia un poquito tarde en este caso. Se adolece del codo izquierdo el guardameta de Centauros. Vemos la repetición de la jugada. Sale rápido el Chino Fernández, intercepta muy atentamente la bola Vázquez, pero también deja la piernita y choca con el jugador de Bucaneros. Era con Nutella Rangel, que también se toma el brazo izquierdo. Siempre atento a nuestro equipo técnico de producción. No pierden una. Tengan todas las repeticiones, todos los detalles, pueda sacar sus propias conclusiones, sus análisis. La bola Vázquez, buscaba el killer Kevin Gol Briseño, que giraba, le dicen que no hay falta, tanque Neiker Morales, entre dos, cuidado con el tanque, saca el rifle. Aviso que el tanque está suelto. Pasó muy cerca esa pelota.
Vemos la repetición de la jugada. Se hace toda la jugada por la derecha. Neycar Morales dispara de derecha, pasó muy cerquita. Por la pestaña de un mosquito del poste derecho de la bola Vázquez. Le trataron de cerrar la vía y pasó por encima de todas las alcabalas. Se llevó los conos, y todo. Y al tanque Morales no le puedes dar ni un metro. Abello. Tito Jiménez lo desplaza, dice que no hay falta. 4 con 11, se nos va la primera mitad con la victoria parcial momentánea de Centauro. 1-2 sobre la maquinaria naranja, el equipo del litoral, el equipo de Cheo Martínez, quienes defienden el título. Y 2 faltas suma cada conjunto. Rafa Morillo, Rafa, con permiso, lo sacó a pasear el chino, Chino Fernández. Le ahoga el grito de gol. Llamen al traumatólogo, porque está rompiendo cadera Rafa, el aniquilador Morillo. Jugadón de Rafa Morillo. Y lo celebra el chino, por supuesto, como si fuera un gol. Exactamente. Quita Polo, Abello en el bombillo central, juega con Conejito Moreno. Otra vez con Polo, qué gran jugador es Polo. Lo necesitó Centauro, llegó para esta apertura y vaya que ha rendido a plenitud. Rinde más que el queso rayado por ahí. ¿Y cómo se lució en el juego pasado? Ahí está Polo. Dragones. Abello abre por la izquierda, sí, para Rafa Morillo el pase. Era buena la idea, queda lastimado Sergio Rangel, me parece que es el aductor izquierdo. Pide cambio Nutella. El Conejo Moreno, Abello, sacó a pasear a uno, a dos, va a sacar el rifle, prefiere Conejo, el pase de la muerte, Rafa Morillo. A la calle del hambre. Cenó temprano, David. A la calle del hambre se fue Rafa Morillo y se cae en medio equipo de Bucaneros. Vemos la repetición de la jugada. En este momento, aquí, este es el mano a mano que saca Manuel Fernández tremendamente. Y aquí, en esta última acción, Rafa Morillo remata totalmente solo de derecha, pero le pega de primera muy desviado. Ese orden táctico que había mostrado Bucaneros durante todo el torneo. Centauro lo ha roto. Lo ha roto Centauro. Y la habilidad técnica de los jugadores de Centauro. Ojo, y lo ha roto. Además de lo que estás indicando, Oliver, con una velocidad de circulación de pelota terrible. Terrible. Un equipo que ahora tiene mayor profundidad en comparación a la final pasada. Exacto. Donde tú referenciabas al Killer y a Rafi quedaba quizás un poco diezmado. Ahora no. Ahora cualquiera marca diferencia. Seguir muy lejos. La jugada del gol se la fabricaron Ascanio y Carreño. Todos rotan, todos aparecen, todos pueden marcar diferencia. Y rotan con velocidad. Sí. Y sale el niño Torres con gestos de agotamiento, de fatiga. Bueno, es que vaya desgaste físico que han tenido ambos conjuntos. Pero aquí, a veces, princesa, amigos que están en sintonía, pueden más el corazón que las piernas. Totalmente. Eso es así. Ya lo hemos visto varias veces. Uy, sí. Marcano protege la pelota ante Sergio Rangel. Aparece Landaeta. Sino que nos lo diga la Fría del Sur en ese último duelo de la eliminatoria contra Tigres. Saludos a Upata, que también debe estar en sintonía de esta gran final. A todo el pueblo de Upata. A todo el pueblo del oriente del país, que también es muy futsalero. A todos los equipos, a todos los atletas que le dieron vida a este torneo, que también están conectados a esta transmisión. Gracias a todos por brindarnos su talento, por hacer vibrar a todo un país con este torneo apertura de la Liga Fútbol Futsal. Se detiene el compromiso. Están llamando al personal de mantenimiento para limpiar la cancha. Sintonía Andúber Zambrano. La batería. ¿Está en sintonía? Sí, dice saludo a los mejores. Qué buen futsal, papá. El profesor de matemáticas solo se sabía la tabla de sumar. Pero ahora sabe sumar 8 más 9. Goleador de este torneo. Andaba con la... ¿Cuánto es 3 por 5? Y yo, bueno, no se sabe nada más que la tabla de tres. Solo sabía multiplicar. Sí. Un abrazo, hermano. Gracias por tus goles, por tu futsal. Y que brilles en tus próximos retos. Un embajador también. Un fenómeno dentro y fuera de la cancha. Del talento de calle. Esa es nuestra etiqueta y sigue tendencia en las redes. Que debería estar en la órbita de la selección. Es de esos que son carismáticos dentro y fuera del tablón. Un crack. Un crack. Lo tuve que enseñar a definir, ¿oíste? Princesa, Andúber. Sí. Él vio mi video en Instagram y dijo, bueno, ya sé cómo vacunar aquí a los arqueros en la Liga Fútbol Futsal. Aprendió. Aunque él no lo reconozca, es así. Él lo sabe. Vamos a ver qué nos dice. Bueno, de momento 2:44 le quedan a esta primera mitad. Lo gana la bestia roja que hoy viste su uniforme alternativo blanco con short celeste. Tiro libre para el equipo. El equipo del litoral, el equipo de Cheo Martínez. Y esta es una de sus especialidades. Esto lo trabaja Cheo Martínez, pero bueno, hasta decir basta. Es que así llegó la jugada del primer gol. Correcto. La salida de un córner. Correcto. Y tiene que aprovechar estas oportunidades si quiere igualar el encuentro. Yo no tengo el dato exacto. ¿Pero cuántos goles ha marcado Bucaneros en este torneo? Te la tengo. Te la tengo y te la digo ahorita. Uy, cuéntame. De las 31 jugadas contando el gol de Neycar Morales, en 11 terminaron en gol.
11 goles entonces a pelota en lo que va de torneo. Bueno, dato de David El King Rodríguez. 2-28. Bajó un poco la intensidad del partido. Naturalmente, es difícil mantener ese ritmo frenético con el que arrancó esta gran final. Sí, de hecho les decía, como salió Torres al momento, agotado, fatigado, ya empezamos a ver pues parte de eso en varios jugadores en cancha. Landaeta buscaba el pase para Nutella Rangel, no pudo en esta. 2-12. ¿Cuándo superamos los 3.700 conectados ya? 3.718. Quiero 5.000 hoy. 5.000, por favor. No me traicionen. Quiero 5.000 conectados en esta gran final. Creo que nuestros guerreros lo merecen. A pesar de que ya tenemos 6.000 en el Parque Naciones Unidas. Más de 6.000. Y la transmisión de los amigos de Simple TV y Meridiano Televisión. 3.718 conectados en este momento en nuestro stream. Amarilla para el Chino Fernández. Tercero del partido, segundo en Bucanero. 2-12 se quedan por jugar. Amonestado entonces. Por reclamar. El tanque Neiker Morales, el remate desviado. Nos dice Curela, producción, que él había dado la orden a Maradona a que limpiara la cancha. Aquí lo vamos a ver, en un momento lo vamos a ver. Y primero solo la orden del árbitro. Exacto. No puede interrumpir la acción. Aquí la tenemos. Aquí está. Lo manda, lo llama para que limpie la cancha y Villar, ey, eso no lo haces tú, eso lo autorizo yo. Se me dice a mí y yo doy la Exactamente. Orden. Exactamente. Tú dime y yo hago la gestión. Nutella Rangel se saltó los pasos protocolares. Los saltos jerárquicos. Por así decirlo. 1:54, amigos y amigas. Esto es el futsal de mi país, el que me apasiona. La tiene Landaeta, Landaeta juega con el tanque Neiker Morales. Con permiso. ¡Qué calidad la del tanque! El remate en esta, Rafa le dice no. De lo mejor, no. De lo mejor de Bucaneros, independientemente del gol en lo que va de partido. Indudablemente ha sido impresionante. Desgaste tremendo del tanque Neiker Morales. Jugador de eso que tú dices, en mi equipo siempre. En mi equipo siempre. Ahí está Nutella Rangel para sacar desde el lateral, desde el costado. Atrás con Landaeta, cuidado. Aparece Marcano. No. Y me llama la atención, muchachos, que en las últimas tres acciones a pelota detenida, el Mono Ramos no ha ingresado a la cancha para hacer o una jugada de finto, en su defecto finalizar esa jugada. El profesor Veramendi, el catedrático, juega con Landaeta. Otra vez Veramendi. Levadita. Buena la intención, mala ejecución, 1:29. Se nos va la primera mitad con récord de sintonía, con casa llena en el Parque Naciones Unidas. Ahí está el Mono Ramos. Y con ustedes y nosotros vibrando con esta bendita pasión, sí, que se llama talento de calle, futsal venezolano. Bendito sea el futsal, nunca me cansaré de decir eso. Marcano desde el lateral, 1:29. Rafa Morillo, el aniquilador con la pelota. La bola Vázquez allí, adelantado, otra vez para Marcano. Abello con Marcano, Marcano que se faja con el niño Torres la protege. Partido de fricción, pero no hay muchas faltas. Han dejado jugar. Intenso, pero limpio. Exactamente. Así es. No se esperaba menos de un partido así. Rafa salía jugando con Joniel Chison, no se entendió con Carlos Labola Vázquez y recuperará desde el costado el conjunto de la maquinaria naranja. 1:08 queda por jugar, Oliver. 1:08. El niño Torres la pisa, le esconde la muestra. Buscaba escaparse. Marcano le pone la alcabada. La pelota queda para Rafa. Rafa, el aniquilador Morillo. Ahí está el 10. La pelota siempre con el 10. Juega atrás con Carlos. La bola Vázquez. ¿Qué hace la bolita? Elevadita. Corta el niño Torres. Quedó para Siso. Rafa Morillo intentaba una de lujo. No tenía Pierre, ángulo. Pierre Rosin se lo da a Villar. Tiro de esquina. Vemos la repetición de la jugada. Como el niño Torres en ese intento de despejar, la pelota patina y termina bajándole el esférico al jugador de Centauros. Y Morillo mano a mano, en un determinante desvío, termina el tiro de esquina y pudo haber sido el tercer gol del equipo visitante. Preparado Rafa, preparado el capitán de Centauros. Cheo Martínez con cara de preocupación. Tito metido en la partida, Mono dando indicaciones. Defiende en T, como lo vemos en pantalla, Bucaneros.
Allí buscó a Marcano. Y hay falta. Hay falta en ataque. Hay falta en ataque. Este cómo ha llevado golpes hoy Manuel Fernández. Y amarilla para Marcano. Jugada temeraria en el área. Cuarto del partido, segundo en Centauros. Con la repetición de la jugada, le llega con los dos pies y encima. Cuando lo implora, le da el contacto, sube las piernas. Y eso es lo que determina la amonestación. 45 segundos restan por jugar, muchachos. 45 segundos a esta primera mitad. Qué rápido se nos fue, princesa. Rapidísimo. En un abrir y cerrar de ojos. Esperemos la pronta recuperación para el Chino Fernández. Para que pueda continuar en el partido. Si no está prevenido el Mono Ramos, que ya se va a estar listo para ingresar. Ya entra el Mono Ramos a la cancha. Aplaudido por uno, pitado por otro. Entre amor y odio. Sí, como todo en la vida. Ahí está el Mono Ramos, el experimentado. También ingresó Tito Jiménez. Landa Eta. Tito. El Diupata Siso. Remate violento. Tiene un misil. Cuarto pase que erra Tito Jiménez en el partido. Esto no es normal. Y sobre todo en salida de balón. De esos cuatro, tres han sido en salida de balón. No es habitual esto. Es un detalle no menor. 31 segundos le quedan a esta primera mitad. Amigos y amigas, gracias, gracias. Los queremos mucho, así como amamos este futsal venezolano. Carlos, la bolita Vázquez. Carlos, con la pelota. Larga, larga, larga. Buscaba Marcano. No puede. Ahí está Landaeta. Aparece el tanque Neiker Morales. Con calma, busca compañía, prefiere retroceder. Ahí está el Niño Torres. La bolita del Lujo se giraba espectacular, pero corta esa pelota. La bola Vázquez, otra vez el Niño Torres. Buscaba la intención de conectar con Tito Jiménez y no pudo. 7 segundos le quedan al compromiso. 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Se acaba la primera mitad! A dos décimas. No me adelanto todavía. Le quedan 2 décimas. Pero será. Se irán al descanso a estos equipos con la victoria parcial del conjunto de Centauros. 2-1. Ahí está Rafa Morillo. Ahora sí. Se acaba la primera mitad. Lo gana la Bestia Roja. 2-1 sobre Bucaneros. Vamos a una pausa. A descansar un poco. Pero para tener detalles. Pero vamos a seguir acá. Me dicen que no. Vamos con Tiffany. Vamos a tener protagonista. Vamos a hacer muchas cosas en esta gran final. Bien, gran ambiente el que se vive acá en el Parque Naciones Unidas. En este medio tiempo, actividades, por supuesto, de los clientes. Vamos a esperar también parte de un show musical acá en el medio tiempo. Y, por supuesto, pues todo este público que trajo Centauro celebrando este 2-1 parcial. Nosotros vamos a intentar también en buscar protagonistas de estos que vinieron a ponerle color al espectáculo del futsal venezolano. Recordamos que se está jugando la gran final entre Centauros y Bucaneros. Impone Centauros de Caracas 2-1 en lo que fue un primer tiempo de bastante intensidad, pero como ya lo decíamos en la transmisión, también bastante limpio. Vamos a escuchar también parte de lo que es el audio ambiente. Gracias, princesa. Sí, una primera mitad cargada de emociones, cargada de intensidad, cargada de buen futsal, como se esperaba. La Bestia Roja con sed de revancha, ganando este partido 2-1 sobre el conjunto de Bucaneros de La Guaira, sobre la maquinaria naranja, el equipo de Cheo Martínez. Pero, ojo, queda mucho futsal, queda todavía una segunda mitad con mucha intensidad, con mucha garra, donde puede pasar cualquier cosa. Así es, Oliver, cuando este primer tiempo nos trajo goles, trajo intensidad, trajo fricción, trajo polémica, trajo absolutamente de todo. Un primer tiempo donde el conjunto de Centauros de Caracas de alguna manera se las ingenia. No solamente para neutralizar a jugadores como Tito Jiménez y Neiker Morales, sino que también tiene la capacidad de contraatacar. Ha sabido reinventarse durante estos primeros 20 minutos, que aprovecha también las debilidades en la pelota de
la salida de balón cuando vemos acá otros pasajes de la primera parte. Intentona de Bucaneros de La Guaira. Esta última la logra controlar la bola Vázquez. Remate, no te la Rangel que exige. Y esta jugada es clave porque patea con todo la bola Vázquez. Impacta el codo Manuel Fernández contra el poste derecho y aún así el travesaño le salva los muebles. Esta última acción, esta es la acción del primer gol. Joniel Siso aprovecha que Mono Ramos estaba adelantado, define con un mano a mano de cancha a cancha y aquí la celebración con toda la gente. Esto es el 0-1 transitorio. A partir de entonces, Centauros buscó aumentar la cuenta con este último remate de testa de José Ascanio. Y aquí, remate que estrella el Niño Torres. Gol. Y este es el lugar del segundo gol. Toma y dame. Transición, defensa, ataque espectacular. Segundo poste Ascanio, vacuna. Aquí la vemos de nuevo desde otro ángulo. Como Curry Carreño, que la cede de manera muy generosa de primera para aumentar la cuenta y hacer el 0-2 transitorio. Esto nos iba a quedar así. Cuando vemos que Ascanio también quedó lesionado en esta última acción. Y aquí, respuesta inmediata. A un toque, en un córner, Nutella Rangel asiste a Neiker Morales, que define el segundo poste por bajo, a media altura. Nada que hacer para, en este caso, Carlos La Bola Vázquez. Este es el 1-2 con el cual nos vamos al descanso. Pero esto no se quedó así. Otras acciones de parte del juego. Esta jugada de Neiker Morales pasó muy cerca, este remate de pierna derecha. Centauros no se quedó con eso. Esta última acción también Rafa Morillo de zurda, que achica a Manuel Fernández. Y esta fue muy clara, porque un error de despeje en el Niño Torres que se resbala. Morillo falla esa última ocasión. Partidazo lo que hemos visto en el PNU. Acá las estadísticas de esta primera mitad. 2 goles para Centauros, 1 para Bucaneros. 3 faltas cometió la Bestia Roja. La Maquinaria Naranja tan solo 2. 15 remates al arco para el equipo que está al frente en el marcador. Tan solo 8 para el equipo de Cheo Martínez. 3 atajadas, 7. Tuvo más trabajo el arquero el Chino Fernández. 2 tarjetas amarillas por bando y 0 tarjetas rojas. Esas fueron las estadísticas de esta primera mitad, David. Así es, nosotros vamos a hacer cambios a medio tiempo, porque para la segunda mitad va a estar Mr. Futsal Papá Jesús Rodríguez en el relato, también con mi relevo, con el sensei Antonio Basito. Así es, ninguno se podía perder esta final y lo vamos a dejar con el show de medio tiempo acá en el Parque Naciones Unidas, el Gimnasio José Veracaza en esta gran final. ¡Disfruten! Indudablemente demostrando que en Venezuela hay talento y que tenemos un país de exportación. Ya casi listos para seguir rumbeando. ¿A ustedes les gusta la rumba? ¿A quién les gusta la rumba? ¿Todo listo, señores? El Parque Naciones Unidas de pie para seguir rumbeando. Fuerte el aplauso para recibir a los reyes de la demencia, Afro Criollo. Se prendió la rumba, se prendió la fiesta. Aquí se vino fue a gozar y apoyar el deporte, mi hermano. A todos los que están gozando aquí, para toda Venezuela, activos. La barra que ha demostrado más fanatismo esta noche, sin duda alguna, son la gente de Centauro. ¿Qué pasó la gente de Centauro? ¿Están despiertos sí o no, Centauro? Los que están activos, una bulla. Una casita bella y va dedicado a todas las mujeres que están solteras aquí, las mujeres solteras. Esto dice así: quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles al entrar, donde se coja con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga rosas y claveles. Sube la mano, todo el mundo levanta la mano.
mucho down, woman del Callao. Otra vez tiene mucho hop, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del Callao. Tiene mucho hop, tiene mucho tempo, tiene mucho down, woman del Callao. Mujeres, ¿dónde están las mujeres? Epa, ¿dónde están las mujeres que no tienen marido? Boom. Dedicado a las mujeres que son celosas, guaymas, medio tóxicas, a las que les gusta más pelear que comer. Esto dice así. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, métete en el manicomio y se te quita esa manía. María Antonia, tú estás loca, déjate de tontería, y con y se te quite esa manía. Arriba la cuaima, la cuaima, la cuaima, la cuaima. A gozar con afro criollo. Este corito es de la Villa Caracas Boy y dice: hay tanto trabajar como yo y no tengo nada. Que me levante la mano lo orgulloso de ser venezolano. Estamos en vivo. A gustar. Oh, oh, oh. Para, pa, para. Vamos a dedicarle esta canción a los que están achantados y se quieren ir. Si te vas, que te vaya bien, bien, bien. Que no te quiero ver más, más, más. Que no te quiero ver más, más, más. Si te vas, que te vaya bien, bien, bien. Que no te quiero ver más, más, más. Que no te quiero ver más, más, más. Quiero que digas qué te pasa a mi vida. Quiero que digas qué te pasa a mi vida. No run, we can't go to your run. Dame tu mano y buscar una salida. Vamos a ver quiénes son los que están más activos. Centauro, ¿dónde están los de Centauro? Los de Centauro. Los de Bucanero, los de Bucanero, los de Bucanero. ¿Cómo vamos, Centauro? Levanta la mano, mi hermano, levanta. Yeah, 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 yeah. Hey. Estamos activos. Vamos Chima, vámonos, vamos Chima, a Playa Blanca, la Marita, Pantaleta, Playa Escondida, vamos a beber para Nicola, el Jack y Cari Rubana, que está bonita, los borrachos brincan. Comenzó la fiesta del deporte. Playa y arena, ay, ay, ay. Venezuela,
esta candela, vente para que te aloques, desde tu caca hasta los roques, sol, playa y arena, ay, ay, ay. Rica, desde Cuyagua hasta Margarita. Hey, oye, vámonos pa' Mojima, hey, vámonos pa' Mojima, pa' Playa Blanca, pa' La Marita, pa' Pantaleta, allá con ella, vamos a beber para Dícora, el Jackie, Cari, Rubana, que está bonita, que está bonita. ¡Todo el mundo con la mano arriba! Un aplauso para todos ustedes, men. Que viva Venezuela, mi gente querida. Seguimos rumbeando. Futsal, 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 futsal. Futsal, papá. Para seguir viviendo en alto, como tiene que ser. Increíblemente esta grandiosísima final. Por ahora lo gana Centauros de Caracas. 2-1 ante Bucaneros. Por aquí Jesús Rodríguez, un servidor, acompañado por el sensei, la mente del futsal en Venezuela, Antonio da Silva. Konnichiwa, sensei. Así es, lo vi disfrutando allá con el espectáculo musical de inicio. Pero ahora regresamos acá con todos ustedes para llevarles la definición del partido. De momento, Centauro está logrando la revancha perseguida, sí, de aquella derrota del mes de octubre en la primera edición de la liga. Y por supuesto, hasta ahora han realizado un partido perfecto. Están ganando y se ven sólidos, pero el futsal, faltan todavía los 20 minutos y Bucaneros siempre se ha caracterizado por ser un equipo que nunca hay que dejarlo vivo. Y el futsal venezolano es una fiesta, la fiesta en el Parque Naciones Unidas, se la puso Afro Criollo y justamente con ellos Tiffany Cornejo, princesa, todo suyo, princesa. Así es, chicos, aquí estoy con quien puso la fiesta acá en el medio tiempo del Parque Naciones Unidas, Alfredo, vocalista de Afro Criollo, a quien felicitamos, por supuesto, por todo este performance que nos acaba de presentar. Cuéntame qué te ha parecido el futsal venezolano. Me parece una energía increíble todo lo que se está viviendo aquí. Un gimnasio lleno de pura buena vibra venezolana. El deporte, la música, el arte, los medios de comunicación. Estamos haciendo un gran combo, una gran familia, como lo digo. Venezuela está candela y aquí estamos demostrando de que esto está brutal. La mejor energía está aquí. Mira, ¿quién gana hoy? ¿A quién le va? Yo le voy a mi gente de Caracas, a mi gente de Centauro, lo máximo. Próximos espectáculos de Afro Criollo. Por ahí se viene de todo. El 23 de mayo el estreno mundial de Tequila de Afro Criollo, apoyando el deporte y a ustedes siempre. Bueno, excelente mensaje, deporte, cultura, todo lo que necesitamos, por supuesto, para demostrar lo que valemos como venezolanos. Con este resultado parcial donde Centauro se impone 2-1 a Bucaneros, yo regreso el pase con ustedes, muchachos. Allí vemos, allí con el número 23, el 23 de Mike. Así es. Alfredo, con un grandiosísimo espectáculo. Allí vemos al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, también al primer vicepresidente, Pedro Infante, escuchamos. A Luis Salas, a que nos acompañe también en esta premiación. También llamamos a Luis Ángel Sánchez, director técnico de la Selección Nacional de Futsal. Ellos entregan este reconocimiento y recibe José Enrique Guerrero, presidente de Cocodrilos de Caracas. Por hacer posible que la fiesta del talento de calle se desarrollara acá en el gimnasio José Veracaza, que se vistió de gala para recibir la fiesta del futsal venezolano. Oliver, y por supuesto, agradecerle a José Enrique Guerrero y a todo el equipo de Cocodrilos de Caracas por prestarnos sus instalaciones para hacer esta liga este año, ¿no? Pero el deporte no para, porque se viene el baloncesto profesional, la Superliga Profesional, que se va a jugar también en el gimnasio José Veracaza. Por ahí también activo, Cocodrilos de Caracas. Cuidado, ¿dónde están los fanáticos también del baloncesto en nuestro país? Ahí vemos a nuestras autoridades y al señor José Enrique Guerrero recibiendo su reconocimiento como presidente de Cocodrilos de Caracas y, por supuesto, agradeciéndole por prestarnos sus instalaciones, el Parque José Veracaza de las Naciones Unidas. Así es. Entregando entonces al presidente de la organización Cocodrilos de Caracas. ¡Fuerte el aplauso a Naciones Unidas, por favor!
Seguimos disfrutando. Un reconocimiento súper merecido estuvieron todos los días. Todos los días en el Parque Naciones Unidas, el personal de Cocodrilos de Caracas como anfitrión. Como la casa, el Parque Naciones Unidas, el Pantano, que próximamente tendrá esa Superliga de baloncesto, como bien escuchábamos. Así que el apoyo total para el futsal venezolano que hoy tiene su día cumbre, Sensei. Así es. Nosotros sabíamos que la edición de Valencia era difícil de superar, sí, y así lo ha sido. Vamos a repasar los tantos que se han producido en este primer tiempo y que configuran este marcador parcial de 2-1. Ahí lo vamos a ver. El primer tanto, tras un rebote en salida de la pelota parada, la recuperación allí de Leonel Siso, el matador de Upata, que mandaba el balón a guardar. Aguardaba también el Mono Ramos buscando una especialidad. El arquero que va al remate encontró el camino de la gloria, solo matador. Y mandó arco, mandó gloria, mandó el primer tanto y esta jugadota. Jugadota de José Ascanio con una grandiosa definición. Allí la proyección para el pase del Curry Carreño. La segunda línea, no se puede hablar de segunda línea de Centauros de Caracas. Vaya que es un equipazo, un fondo de plantilla enorme, gigante. Y lo estamos viendo en este despliegue de la grandiosísima final. Pero si ha tenido la liga un jugadorazo para estar en esa discusión del MVP de esta liga, es Neiker Morales, que en la pelota parada, como siempre buscan Eros, rentabilizando el tanque, puso el tanto del equipo de Cheo Martínez, mandó a calmar allí, porque todavía queda mucho, mucho, muchísimo futsal, Sensei. Así es, y mucho dependerá del el aporte que pueda hacer Neiker Morales, una hipotética remontada o recuperación de lo que puede ser la participación de Bucaneros en esta final. Ya inició los 20 minutos del complemento de esta gran final. Lo está ganando Centauros 2-1, pero queda mucha tela que cortar para el relato. ¡Futsal, papá! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Hola, mi pana! En Caracas hay fútbol sala. ¡Futsal, papá! Queda mucho por jugar, queda mucho por escribir en la historia final, la historia grande de nuestro torneo apertura de la Liga de Futsal 1 en el Parque Naciones Unidas. Por ahora lo gana Centauros, la salida es con Carlos La Bola Vázquez. Allí va el Tachirense, el pase para Luis Neiker, pega de derecha. Primero el rebote en un defensor, salida del Chino Fernández. De pecho baja Neiker Morales, entrega el arco en clemencia. Estaba Morillo para sostener, salida de Centauros. Y mucho se especulaba, por supuesto, se temía ante la baja de Carlos Ramos, una ventaja, una teórica ventaja que le entregaba a Bucaneros a su rival, pero hay que reconocer que el trabajo de Fernández en esta noche ha sido más que aceptable. Ha estado a la altura y al nivel de lo que se pretende para el guardameta de Bucaneros y, por supuesto, nada que ver en relación ni alguna con los tantos que sufrió el equipo naranja, el equipo guaireño. Justo iba a comentar eso, ¿no? Que los goles pues no tuvieron, no tuvo culpa en esos ninguno, goles. Exactamente. En una gran elaboración en el segundo tanto de Centauros, demostrando el futsal total, que ha dejado sello y calidad. Vázquez, bombazo, deja el rebote, salida de Tito, busca arco, está Luis Lenque, la bello. El balón se va desviado, sale por línea de fondo, arco para Centauros de Caracas. Y un inicio agresivo en este primer minuto del segundo tiempo, con prácticamente jugada de power play ejecutada desde la salida por el tachirense Carlos Vázquez, que es un portero que maneja muy bien el juego de pies. Y vaya, una muestra de intenciones de que quiere aceptar el hachazo definitivo en el partido del conjunto caraqueño. Hasta en dos ocasiones termina el balance ahí en el arco, aguardando Centauros, buscando alargar la distancia. Nada de protegerse, formación 50, no señor. Tiene el tercero para Bucaneros. Va el conjunto naranja, con nuclear el arranque del Tercul. El pase para Michael, el balón que se pierde, la localización muere, el GPS se va lejos, perdido la esférica. Tiempo propicio, Tiffany, para revisar algunos comentarios de la gente. Ya vamos a empezar a revisar esos comentarios, pero bueno, por el número de personas colapsó hasta el wifi aquí para revisar los comentarios. Está muy bien. Es una hermosa fiesta y tú lo vives en todos lados, del globo terráqueo, el futsal venezolano, el futsal, papá. Morillo,
El pase del capitán para tu cupita Polo con acción mundialista. Lo mira Luis Miguel Abello, primero pasa Conejo Moreno. Abello no pudo contener el balón, proyectarse. Se pierde el lateral, posesión para Bucaneros. Así es, ha sido un trámite desde el inicio. Primera vez en el torneo, ¿verdad, Jesús y amigos que nos están sintonizando? Que Bucaneros está abajo en el trámite del pulseo del partido. Estuvo abajo en el marcador. En el marcador, perfecto, pero yo me refiero en el trámite del dominio. Señor. Hoy está siendo superado Bucaneros por Centauros y es una novedad en lo que ha sido. Recordemos que este equipo ha hilado una larga cadena de invictos. Son 17 partidos sin perder. Hoy es el decimoctavo y la mayoría de ellos, por lo menos 15, que es un récord para el circuito, de manera victoriosa, sumando siempre de a tres. Hoy enfrentan a otro tipo de rival y se ve. Vázquez, un Centauro que reforzó la plantilla. Si la de Valencia era buena, esta es suprema. Carlos Bolo, tu cupita. Hay falta, la primera para Bucaneros en la cuenta de esta primera mitad. Se la notan allí a Carlos El Tito Jiménez. Así es, pierna arriba en esa disputa con el también vino tinto Carlos Polo. Allí, por supuesto, lleva la peor parte el de Delta Macuro. Se señala la primera infracción de este segundo tiempo. Anótensela allí al señor Tito Jiménez, el capitán del buque. Ahí conversa amistosamente con Neikel Abello sobre las incidencias. Y acá está Conejito Moreno, sin duda alguna, el mejor jugador de Centauros hasta el momento. Con este señor, junto me parece, con Polo, junto con Polo. Ahí vemos estará Cheo Martínez. Un gesto de Cheo Martínez. Ahí silenciado. Saludamos a Michael Helves, que está conectado. Un jugador de Tigres Futsal. Así es, el tarcirense también. Ya superamos nuevamente los 3.000 conectados en el streaming. Vamos a ver, lo pueden ver por allí en la Copa Libertadores. No le hablo precisamente que de Bucaneros. Seguramente, recordemos que él también tiene un paso por el fútbol sala ecuatoriano. Regresamos a la capital. Michael, el niño maravilla, comienza a recorrer Terjul. Tito, el balonazo al lateral. Hay cobro de Carlos Bolo, tu cupita para salir. 17 minutos, 23 segundos del segundo tiempo de esta final. Apasionante, emocionante. Morillo. Nos saluda Junior Salas desde México. Siempre dice, este partido está de triple infarto. Hará la hazaña Centauros de quitarle el invicto Bucaneros, que no pierde desde la jornada 11 del torneo pasado. Son 17 partidos al hilo. Hoy sería el 18º si finalmente logran al menos empatar y forzar esto y llevarlo a la prórroga. Carlos Vázquez jugando con el Conejo Moreno. Que mira tu cupita para Luis Michel. El de la Vega, Bello. La marca férrea de Tito Jiménez. Más el lateral para Bucaneros. Nos preguntan que si Bucaneros había estado abajo en el marcador en otros duelos y esta, sí, claro, esta temporada, por supuesto que sí, mencionábamos. En el debut, contra Libertador. Exacto, ¿no? Y contra Santa Bárbara. Santa Bárbara también. Por 3 goles de diferencia, pero todos los logró remontar. Así es, con aquella gran jugada de Veramendi y la colaboración con aquel rebalón del Multi Rodríguez y que, por supuesto, le dio ese halo de invencibilidad al equipo de Cheo Martínez, que también tiene que meterse un poquito más en el partido. Recordemos que este equipo es bastante visceral y funciona mucho. Falta. La segunda en la cuenta de Bucaneros. Nuevamente Tito Jiménez. Con lo que dibujó una jugada con Luis Ángel Abello y tiro libre para Centauros de Caracas. La vemos en 6. Ahí está la reiteración cuando va abajo Tala. Y muy bien ahí el profe Marol. Que recordemos todos, hoy está haciendo su despedida de futsal profesional en activo como árbitro. Pasará, por supuesto, a engrosar el cuerpo de formadores de trencillas que tiene nuestro país, el tachirense, y qué manera de cerrar una carrera exitosa que viene desde el fútbol de salón, con este marco tan impresionante. 16 minutos 30, con paso de Polo lejos del arco del Chino Fernández. Y cuando tenemos acá presente a nuestro buen amigo y colega Edgar Soler, quizás este llenazo puede haber superado los llenos de Guerreros. Yo creo que estaremos, estás ante un récord, probablemente había que afinar bien, pero así es, 4.000 espectadores, más o menos fue el récord de Guerreros en el futsal profesional. Y aquí hay más de 5.000 personas. Sí, señor. Fácil, fácil. Supera los 6.000. Lo decíamos en el primer tiempo, superamos. Está, a los saluda, 6.000 conectados. Te saluda justamente allí al frente, es donde lo están viendo, Edgar Soler, la voz que les narró el paso del Mundial, la clasificación además de nuestra vino tinto a Lituania, a ese capítulo histórico. Pisa de un lado a otro el niño Torres. Michael,
Balón para Nutella, cabezazo de Carlos Bolo. La salida de Morillo, atención, cuidado. Atención ahí, con ese remate. Parece haber impactado en un pequeñito. Estaba sí, algo distraído. El cobro rápido, Neiker. Rápidamente se mueve el personal de paramédico, excelente. Gira Neiker, jugando con Landaeta. Disparo alto del arco. Activo el profesor John McClay. Del fútbol playa, la selección de fútbol playa que está presente. Justamente a nuestro lado allí, con camiseta blanca. Además en la selección nacional de eSports. Cierto, de claro. Sí, señor. De nuestra Federación Venezolana de Fútbol. Nos vimos allí. El equipo naranja quiere el empate. 15 minutos 34 segundos para el cobro Nutella. Comienza a recorrer Landaeta en esta auténtica locura, un manicomio. El Parque Naciones Unidas. Más de 6.000 personas hoy presentes acá. Seguramente estamos ante una entrada récord, histórica, para el futsal venezolano, que busca campeón, reválida o revancha. En el de pecho aparece el matador de Upata. Gira para jugar con Morillo primero. Nutella Rangel sosteniendo sobre la izquierda. Papu Quereros, pasito a pasito. Landaeta para pegar, impacta en un defensor, hay saque de esquina. Muy bien, y Landaeta quiere meter al público en el partido. Le dice a sus parciales, vamos, vamos. Ahí el gran jugador ya sabe lo que es ser campeón nacional con esta divisa naranja. La siente como nadie y ataca el equipo de Bucaneros. Recordemos, el mejor en pelota quieta. Un saludo también, un abrazo a un grandioso amigo, William Torres, narrador de la Liga Fútbol en Acarigua. Claro, toda sí, la gente de ADN, todos en su oficina, disfrutando del futsal, papá. Torres, futsalero, ¿cuántas veces acompañó al equipo portugués? Claro que sí. Amores. En las batallas, tanto en Liga Nacional como en la profesional. Atención. Suizo con Aniquilador. Morillo jugando nuevamente con el matador. Buscando el espacio en la corrida del Conejo Moreno. Bombazo del matador. Responde el Chino Fernández. Y aquí lo tenemos, uno de los refuerzos que trajo el equipo de Centauro, precisamente para apuntalar ya la de por sí bien reforzada maquinaria con el matador de Upata, que le hizo venir desde la fría. Y de verdad que ha tenido una aportación, Jesús y amigos que nos siguen a través del canal de la Liga Fútbol, espectacular, con goles, con asistencia y sobre todo esa electricidad, metiendo vibración acá en el partido y aquí con este remate que nuevamente es respondido de manera impecable por el Chino Fernández. 3.349 conectados. Epa, una tarjeta aquí amarilla a Neiker Morales. Y recordemos lo fundamental que es este jugador en la maniobra del equipo de Cheo. Desapruebo. Protesta, exactamente. Desapruebo la autoridad del juez. Allí conversa Cheo Martínez. Justamente con Félix Rumbo. Ese... Bueno, muy molesto acá. Finalmente queda pintado y bueno, eso lo condiciona Jesús para el resto del partido. Ya vimos lo que pasó en semifinales. Esas tarjetas amarillas que luego pesaron un mundo en sí, otras señor, circunstancias del partido. Y condicionaron a esos jugadores y sus expulsiones también, hay que vale decirlo, tuvieron un impacto importante. Parece que va a entrar Red Pérez, el cuarto guardameta, él también jugador de fútbol playa de la divisa Bucaneros, que ha venido a reforzar justamente en este tramo. Estaba preparándose con la Vinotinto de fútbol playa, y pero le dieron la posibilidad de reintegrarse nuevamente al plantel de Bucaneros. Aquí vemos el remate. Y aquí queda mal. En la caída pareciera que ser. Ha quedado maltrecho. Y bueno, vaya qué responsabilidad para Pérez, amigos. Entrar en esta circunstancia, frío, a esta final. Y sobre todo al arco de Bucaneros contra Centauro. Quedan dos. El balón para Polo. Tucupita, bombazo. Primero la defensa, termina ganando Robert Pérez. Rangel. Pisa Neiker, la duerme, termina espichando y el balón de frente tiene la marca de Tucupita. Polo le muestra, Tucupita con ganancia de balón, Upata, Suizo, para pegar de derecha. Conejo Moreno con cancha, conecta nuevamente con Ñonielo, mira, aniquilador, Morillo, con dinamita armando el túnel. Recuperación rápida del Conejo Moreno. Rangel para la marca, la cobertura defensiva le hacía sombra.
Ingresa el Curi Carreño, vemos. Trata de recuperarse. Ojo, atención, Chino. Porque está Morillo para pegar. Morillo se pierde. Termina chocando con la pared de la rica de Robert Pérez. Aquí tiene una oportunidad clarísima el aniquilador de Cartanal. Que pase. Le coloca acá a la bolita Vázquez el giro para deshacerse de Tito Jiménez. Pero la pelota pasó por centímetros del poste que defiende Robert Pérez. Bienvenido al partido, Rob. Zona derecha, Nutella. Baja de pecho. La duerme y juega con Andaeta, Alex Trujillanos. Aranena, de Tito para Neiker. La dupla de Bucaneros. Histórica. Cómo la protege ahí Neiker, el tanque. 13 minutos, 37 segundos. Nos apunta nuestro compañero David Rodríguez un dato interesante. Récord en esta final. Tres guardametas de un mismo equipo haciendo presencia dentro de lo que es el trámite del partido. Primera vez que ocurre en el formato de futsal profesional, llámese superior o esta liga futsal. Ataca la maquinaria. Nutella, Neiker, Renatito. Marca allí de polo. Qué importante, qué trascendente ha sido Tucupita. Ha sido un patrón. Y ingresa nuevamente Niño Torres, que sabíamos que estaba algo condicionado físicamente en la previa. Una molestia en el tobillo. Una molestia en el tobillo y no ha sido ese fulgurante jugador que habíamos visto en el trámite. No, y en el primer tiempo también lo vimos salir agotado en varias ocasiones. Sí, hay tarjeta amarilla para Johnny Alciso. Recordar que fue clave para Bucaneros en la final. Claro, por supuesto. En Valencia. En Valencia fue fundamental. Ahí prácticamente se consagró en un torneo que para él viene a ser de confirmación de lo que hemos trabajado. Aquí Alciso protestando con el profe Maro. El pelota quieta es peligro para Bucaneros. La producción de pelota parada. Como lo decía el sensei, la marca de la casa naranja. Y por supuesto, nada distraídos y muy atentos a esa incidencia, Tiffany, la defensa de Tito, la búsqueda del segundo vertical. Nutella Rangel se pierde el balón al lateral para Centauros de Caracas. Superamos nuevamente los 3.500 conectados. 3.526 en este momento. Nos saluda la sobrina del Pitbull Cruz, apoyándolo, por supuesto. De Puerto La Cruz allí. También de Portuguesa, un abrazo gigante a Edgar Lara, un trabajador del futsal en los llanos venezolanos. El padre del huracán. Vaya Melnene, Marcano de derecha. Sostiene Chino Fernández. Tiene que apurar Marcano porque va. Bucaneros, termina perdiendo el balón en Eker. Junior para pegar, Siso se desvía. Saque de arco. Robert Pérez jugando con Tito, pisa de zurda, pega, queda el rebote, golazo. Gol, 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 Rangel, que lo manda a guardar para empatar el partido. Partido nuevo en la final, sensei. Rally de gol acá, mucho mérito del remate de Tito a tres dedos. Da rebote el siempre seguro guardameta tachirense y acompañando la jugada. Nutella no tiene otra cosa hacer que mandarla a guardar. Y con 12.52, olvídense de lo que pasó hasta ahora. Borró y cuenta nueva. Acaba de comenzar la final de la temporada 2022. Hay partido nuevo, 2-2, y este equipo tiene mucho corazón, este equipo tiene mucha garra. A este equipo hay que liquidarlo, porque si no, vuelve de la muerte. Bucaneros 2, Centauros 2. Se despiertan las dos aficiones, Tiffany. No, que cada vez que Bucaneros ha estado abajo en el marcador ha sabido remontar. Y vemos, por supuesto, en la euforia total de la fanaticada de Bucaneros, que había estado algo, por supuesto, contenida y abrumada por el resultado negativo. Pero ha desatado la euforia absoluta de los naranjas este gol, un poco en contracorriente del partido. Por un momento pensábamos que era más el público del Centauros. Claro, pero creo que está igual, 50-50. Ay, ¿usted está listo para la prórroga? Sí, señor. Cuidado, ¿eh? ¡Cuidado! ¡Vázquez! ¡Cuidado! Que seguir luchando hasta donde aguante la voz, porque este es el futsal y luchamos por él, porque lo queremos, porque lo amamos. ¡Vamos arriba! Porque ¡vamos arriba! Todo emoción, toda lucha, y lo viven en todo el mundo. ¡Curri! ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡De Centauros! ¡Curri, curri, curri, curri! ¡Se ponía insípido el partido!
Ormeño coloca el tercero de Centauros. Bucaneros 2, Centauros 3. Rally de gol acá del margariteño, que había tomado mucho protagonismo durante los últimos partidos de Centauros, y da una respuesta contundente, un auténtico bofetón, porque regresa nuevamente al equipo de Centauros al comando del partido, en una acción donde también hay responsabilidad del guardameta. Lo decíamos, era un trámite complicado para Pérez, prácticamente no ha jugado durante el torneo y tiene que hacer frente en un trámite donde estaba lesionado el Chino Fernández, que había entrado bien, y ante la imposibilidad de que el Mono Ramos dé contribución por su lesión en la rodilla. Pega de inmediato Centauros y vuelve la masa roja de la capital a vivir con euforia este partido. Nos vamos a morir, Jesús. Los creyentes de la bestia, hasta donde llegue. ¡Qué partidazo tenemos! Una final digna de lo que ha sido la Liga Fútbol Futsal 1. Disparo de Vázquez. De un arco al otro. Sale por línea de fondo. Reposición de Robert Pérez. En Eicher. Y vaya qué bien Carreño ahí. Qué bien Carreño, oportuno. Había tenido muy pocos minutos. Aquí lo vemos nuevamente en acción. Se tiene fe, el remate hay que probarlo, y bueno, se le escurre entre las piernas Sotanita ahí. Marcano Ascanio dispara hasta Robert Pérez. Muy bien. Bien paradito el príncipe de la arena. Así es, el príncipe de la arena le dice al Chinoto, no. Aquí hay guardameta, aquí hay portero, señores. En este pase espectacular, que también, bueno, intentaba ahí cortar Tito Jiménez. Pero buena la intervención de Robert Pérez tratando de reivindicarse. Los goles de Centauros de la segunda línea del plantel. Ciso, sí. Ascanio y el Curry Carreño. Sí, la segunda línea del plantel, bueno, que sería titular en cualquier equipo. Sí, señor. De la liga. Sí, señor. Vamos a decirlo como es. Prácticamente es una línea eterna. Atención, Sensei, porque viene el balón. Cuidado. También quieren que juguemos. Hay calidad. Hay calidad, no sí, queda señor, algo. Bueno, y rápidamente, por supuesto, es un momento clave en el partido para el equipo de la maquinaria naranja. Y Cheo comienza a mover su banquillo, Tiffany. Así es, ahí vemos dos de sus piezas, pues, ya preparándose para ingresar. Vázquez con el remate largo. ¡Atención! ¡Un cabezazo! Interviene Robert Pérez. Lo perdían allí a Ciso. Nuevamente Ciso, hay falta, me parece. Sí, había falta, sí, que señala la segunda. El empujón indicaba allí el juez Marol García. Lucha Michael Torres, la marca del Curry Carreño. Hay saque lateral para Centauros de Caracas. Entró enchufadito en los partanos, entró enchufadito, metido en el partido, ya sumó un gol. El pase para Ascanio, lo pierde Tito Jiménez, marca de dos, llega para la cobertura Ascanio. Jugando con su guardameta la bola Vázquez, se complica. Termina sacando lateral ante la marca de Necker Morales. Esa presión David Pinto, porque quería que Bolita reventara la pelota y no la dejara viva ahí. Nutella. Tito nuevamente con Rangel, buscando pivotear allí a Necker. Sale el Neno Marcano, el de Guaracarumbo, que va a terminar recuperando el balón. Sale, termina la indicación de Marol García. Lateral para Bucaneros. Creo que no hace falta reiterar, y quizás el comentario peque por innecesario, el ritmo con que se está jugando esta final. El ritmo alto, sobre todo en este segundo tiempo, donde no ha habido prácticamente pausa, y ha sido un Centauro que ha ido con líneas adelante a tratar de rematar el juego, y la respuesta posible dentro de sus herramientas del conjunto de Cheo Martínez. Intensidad, ida y vuelta. Ingresa. Los 11 primeros minutos. Tiffany, es que me emocioné, sí. Me metí en el partido. Ingresa no Polo. No me puedo callar. Tu pupita no Polo callar. Y el Conejo Moreno ya en cancha por parte de Centauros cuando superamos los 3.700 conectados en el streaming. Y vamos por el 4K, Principito, vamos por el 4K. 11 minutos. Eiker, de pecho, aparece el Conejo, el orgullo de la Vega. Lucha Michael, el aragüeño. Torres, no hay infracción, que siga jugando, indica el profesor Villar, que se levante Polo. La salida del guardameta, Ascanio, atención con el Conejo, balón para Marcano, atento estaba Robert Pérez. Muy bien, atento ahí la salida del Príncipe de la Arena, David Pinto, le dice a los muchachos, vamos, vamos, que presionen, que meten, el partido todavía está cerradito, 10:43 por jugar, la bola es de Centauros. Sí, es cierto, ha tenido un dominio marcado, pero Bucaneros ha sabido también dar respuesta. ¡Epa, hermano! Sí, señor. Cerquita, todo Villar, correcto el juez. Y ojo que Bucaneros es un equipo que ha sabido responder y remontar en todos los duelos donde ha estado abajo en el marcador. Así 10 es. Minutos, 20 segundos.
paso perfecto de Bucaneros de la Guaira. Tito Jiménez. De Centauro se lo goza. Se siente y, por supuesto, esperanzados en esta victoria. El balón para el conque de zurda. Primero Ascanio que lo celebra. Lo celebra con furia, Chinoto. Ahí está el de Carrizal interviniendo. Ataca el equipo de Bucaneros. Pelota quieta. Enerker con la bola. Va a desplegarse la maquinaria naranja. Quiere el empate rapidito. Luego de ese tanto de Curry Carreño, es el turno de los de Cheo, Jesús. En sintonía Anduber, la batería Zambrano. Anduber Zambrano, que ya sabe que difícilmente le van a quitar ese pichichi. Sí, señor. Pero ahora ya no hay tabla de multiplicar, sería 10 más 7. No, no hay manera. No hay manera ni dividiendo. Es el goleador de la liga. El valerano, que nació en Valencia, tiene su corazón en Trujillo y dejó una grandiosa imagen. Además, una grandiosa persona, total Anduber. Así es, la batería y nada más. Su nombre es por el jugador homónimo brasilero, que le llamaban batería, al cual él admiraba. Pero en realidad es la batería de ese equipo, el que le manda corriente constantemente a la ACM97, la muchachada, que ya deben estar en casa y que hicieron una gran presentación en esta temporada 2022. Están en este momento el gran Maradona, el dueño del PNU, retirando el exceso de humedad del tabloncillo, y eufórica la barra de Centauros celebra esta victoria parcial. 10-16, faltan por jugar. Y ataca Bucanero, Principito. Sí, señor. Umpalumpa, dime algo. Ahí cobro. Nutella. Jiménez, el amago, el engaño. Nutella casi. Y quería sorprender a la bola Vázquez. Y ahora Sermon 2-1. El Nen, lo miras, Cane, barrida. Barrida fundamental de Nutella Rangel. Muy bien, aquí el Nutelita primero en la acción anterior anotando y ahora barriéndose para evitar esta proyección del equipo de Centauros. Pelota en los pies del Vinotinto Táchirense, bolita Vázquez. 10 minutos. Anduber Zambrano nos dice: vamos por el goleador, 8 más 9. Sacando cuenta la bomba de Marcano en dos tiempos. Niveló el timing mental Robert Pérez. Y rápidamente se pone de pie el Mono Ramos. Quiere entrar, se quiere morir. No se ha sentado. No ha podido. Epa. No se ha sentado allí de pie. Martel la marca. Conejo engaña Moreno para salir del sombrero. Hay lateral para Bucaneros. Y hay cambios. Sale Tito a descansar unos minutos. Entra la bicicleta Martel. Quizás precisamente para generar ese desequilibrio con la técnica que tiene el jugador de Puerto Cruzano. Para buscar qué falta que le permita desarrollar el libreto. Ojo, epa, para bicicleta, pero esa falta. Alta, sí, señor. Te lo dije. Queda necesitaba alguien rapidito para hacer falta. Y además, tarjeta amarilla para tu pupita. Lo condiciona en el partido. Aquí está, por supuesto, ingresando nuevamente. El niño Torres. También Jiménez y el Mono aguarda allí. Quiere entrar a jugar el de Mamera, atención. Bueno, y es que creo que ha pesado en Bucaneros el tema del portero. Sí, la respuesta es que es difícil también para ingresar en esta circunstancia, porque ha visto que no había visto minutos prácticamente, estaba inédito, y tienes que aparecer en la final contra Centauro después de haber estado en el banquillo, porque Chino Fernández venía haciendo un gran trabajo. Pelota quieta, atención. Tito para el remate directo. Y prepare la garganta. Para pegar Tito. Impacta en el Conejo Moreno. El balón de Michael Torres, la chilena de Neyker Morales. ¿Recuerdas que tuvo una así en Valencia? Sí, correcto. Es verdad. Que fue peligrosa. Así es, aquí lo intentaba como recurso Tiffany, el tanque, si le saliera el gol de la temporada. De la temporada, totalmente. Pero la agarró muy arriba y, por supuesto, la tiró por encima del paral de Bolita Vázquez. Sale de atrás el conjunto de Polo. Polo. Vázquez, que había brindado muchísima seguridad para Centauro. Abello. Carlitos. Se resbala Conejo Moreno. Superioridad en la cancha. Muy bien. Retrocede bien allí la contención de Centauros. Neyker tanque. Tanque quería mirarlo. Alanda está bien parado. Estaba tu cupita, Polo. El mundialista. 3.869 conectados. Nuevo récord. Vamos por ese 4K. Vamos por el récord. Vamos por ese 4K. Y ataca el equipo de La Guaira. Quiere el empate. Ojo, porque va Michael de zurda. Casi el niño maravilla. Se molesta, por supuesto, David Pinto ahí por esa distracción, esa pequeña pérdida en la marca que, bueno, no pudo ser aprovechada porque el remate se va alto. Vignori Cedeño en sintonía, como siempre.
aquí cuando salgamos aquí a la apoyando a Centauro. Apoyando. Diana, que está presente junto con nosotros. Atención. Bicicleta. A ver si se monta en el tour. Primero ruleta. Landaeta. 3.914 personas sintonizándonos. Martel. Jugando con Landaeta. Primero la marca de Conejo Moreno. Conejo que se da vuelta, puede pegar Moreno, Moreno de zurda, golazo, 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 golazo. Gol, 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 gol. De Centauros. Conejo Moreno, que llegó esta temporada, salió del sombrero para decir, este es el torneo del Conejo. A él tienen que apostar en los animalitos. Centauros con distancia de dos. Enrumba el título, Sensei. Rolly de gol acá del de la Vega, que está en casa y está totalmente desatado en esta 2022. De momento, el mejor jugador del campeonato. Sí, señor. Está llevando a sus hombros a Centauros a conseguir su primer título en la historia del futsal profesional. Hay tiempo muerto, es un hervidero. El PNU se cae el estadio con la victoria parcial del equipo de Centauros. Es el sexto gol, es el sexto gol del equipo del Conejito. Escuchemos a Cheo. Bueno, si podemos hacerlo, porque el audio ambiente prácticamente nos impide poder registrar el sonido de la charla técnica de los banquillos, porque esto es un hervidero. El conjunto de Centauros se distancia con un colchón que es corto, pero sí, entendiendo que es una instancia final, entendiendo la paridad y lo difícil que es recibir goles, oye, pareciera que le están poniendo al menos la primera mano a la base del trofeo. Le dan oportunidad al Toti López, el de Mene Grande. Distancia de dos de Centauros, enrumbando el camino a su primer título. Qué jugadorazo el Conejito, qué liga se ha lanzado. Al torneo apertura, que son dos puntos, dos puntas de la estrella. Es cierto. Recordar que es cierto, hoy no se está jugando la estrella nacional. Esa se disputará a final de año con el campeón, en todo caso, del torneo clausura. Y si repiten en los dos torneos cortos el mismo equipo, pues automáticamente se haría aquí con esa adquisición, no solamente del trofeo, sino de la estrella y del cupo a Libertadores. Bolita Vázquez, el mejor portero del campeonato. Sí, señor. Sin duda. No cabe ninguna duda. Y el de la Vega muy cerquita de la casa. Muy cerquita de su casa, Conejo. Qué sorpresa en su regreso al futsal élite. Junto a con la bola Vázquez pondría el pulpo, pero bueno, se vio afectado por las lesiones durante varios juegos. Así es, y recordar que el Conejito Moreno, por temas burocráticos, no pudo estar presente en la edición 2021 con la casaca de Centauro, y creo que tenía toda esa hambre y todas esas ganas de demostrar la calidad, y lo ha hecho, bueno, hasta ahora a la perfección. 7 minutos, 37 segundos. Apareciendo los momentos claves. Moreno. Buscaban al Toti. Corte del killer. Briseño, mitad de cancha. Ganancia de balón para el de Mene Grande. Nuevamente el killer. Henry de un lado a otro. Martínez dice: saludos desde Tucopita en sintonía, apoyando a nuestro Carlito Polo. Sí, señor. Claro, uno de los mejores jugadores de esa plaza. Desde hace tiempo ya representando a Delta Macuro con nuestra selección nacional y los diversos clubes. También ha sido un puntal, bueno, fundamental. En un torneo donde Morillo, que era la estrella y el capitán, quizás estuvo en un tono menor comparativamente hablando con la edición 2021. Y ese protagonismo lo tomaron Conejito y Polo, que uno de ellos es jugador ciertamente de ofensiva, de gol, pero que también colaboró con muchas asistencias, mientras que la salida, la seguridad en marca, esa la aportó el Vinotinto Carlos Polo. 6:49, todavía no se ha sacado el cuarto tanto de encima. ¡Atención allí con el cabezazo del killer! Se va alto del arco de Robert Pérez. Bueno, otra incidencia acá peligrosa con esos pases largos que coloca siempre Bolita Vázquez con una precisión absolutamente espectacular. Aquí hacía conexión con el Kaká, el killer de Maracay, que en esta oportunidad su cabezazo se va un poquito alto. Y vemos a pareciera que el Mono va a ingresar, pero no lo sabemos porque estaba de pie prácticamente todo el partido. Quizá de un lado a otro Curry. Jugada de 5x4 con el Mono, se viene. Ganancia de balón para Centauros, la zurda de Kevin. La prodigiosa es la derecha.
Era la Noab, el tanque, tanque para Nutella, el pase. Tanque primero llegó y es fundamental. Fundamental el robo de Kevin Aquiles Briseño. Así es. Un jugador que ahora da su aporte en faceta defensiva. Y está también en cancha Curry Carreño, uno de los mejores jugadores de la final. 6 minutos de partido. Emoción todavía por dar, distancia de 2. Pisa Polo, Tucupita buscando el Tucupitazo. Rafael al fondo. No se apresura Centauros. Se escucha el ole en el PNU. Son distancia de 2 como Torero Morillo para buscar al killer Robert. Le queda nuevamente Briseño Pisa. Arco y aparece Jason López. Aguantando el Toti. La pedía ahí Morillo. Ese segundo conexión que finalmente no se produce en un momento donde el equipo de Centauros borda el fútbol sala en el tabloncillo del PNU. Se divierte, la hace circular y por supuesto sus parciales se conectan de ese juego vistoso para corear con Oles y Vítores, lo que es el momento más dulce en la historia, la joven historia de Centauros. Acaricia su primer título. 5 minutos 20 segundos. Enrique Morales. Anda esta nuevamente la entrega para el tanque. Sostiene allí el Conejo Moreno. 3.900 conectados ya. Vamos Chinson, rumbo al 4K. Con Nutella. Nutella para Tito. Es Snaker, Tito en el banco. López. Saludos a Jorvis Bracho, quien nos reporta sintonía desde el Zulia. Dice, abrazo a todos. Futsal, el 1-2 de Polo. Y allí sosteniendo Carreño. El margariteño para Carlos. Puede pegar. Golazo, golazo, golazo. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡De Centauros! ¡Gol de Carlos, 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 Carlos! ¡Carlos Polo! ¡Trascendental! ¡Mandando el segundo vertical! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡El quinto! ¡De Centauros de Caracas! ¡Rolly de gol acá, desde Tucupita! ¡Con una calma! Y una precisión propia de los cracks, viendo en la agujita, en el ojo de la aguja, ahí como lo señala, ¡pim! Con una precisión quirúrgica, pone un quinto tanto que se antoja casi definitivo, con 4.38 por jugar, pero se distancia mucho el marcador. Tendría que hacer 3 tantos el conjunto de Bucaneros, que ya coloca en cancha al Mono Ramos de una vez. Resumo yo que para jugar con 5x4 de una, ahí se adelanta el de Mamera. Le tengo un nombre para el jugador del partido. Víctor Curry Carreño. Disparo de Michael. Pasito, pasito, José Sucre. 4 minutos, 17 segundos. De la cancha. Sin duda alguna lo del margariteño hoy ha sido espectacular. 2 asistencias y un gol. 2 asistencias y un gol. El MVP de la final. De la final. Toti Nutella, la barrida. Y aniquilador. Yayi Moreno, qué jugador el Conejo. Lo termina conteniendo Michael. Hay falta, hay infracción. Hay falta. Ahí Torres va con el codo en esa disputa de pelota. Me queda la duda, le digo. ¿Cómo? Me queda la duda. Bueno, la primera apreciación desde esta distancia, me parece estar de acuerdo con García, porque en esa disputa del cuerpo a cuerpo, echa mano el jugador aragüeño y le dice, sí, me confiaste. Le dice el conejito. Aquí vemos la reiteración que lo va a clarificar, ¿ves? Ahí va arriba, ¡clac! Esta no es la imagen más clara, pero en ese forcejeo vemos un movimiento que finalmente le genera la amarilla al niñito Torres, un jugador que tuvo una gran temporada, Jesús, sí, sí. Tiffany, pero que creo que físicamente las lesiones le han comprometido. Se viene también el Tito Jiménez en la figura de arquero jugador. Es matar o morir, porque ya quedan 4 minutos apenas y hay que hacer 3 goles. Para empatar y forzar los 10 minutos de prórroga. Se ve cuesta arriba, Jesús. Muy cuesta arriba. La historia para Bucaneros. Sentado allí, disparo de Vázquez. Imagínese usted si ese balón ingresaba al arco. Saque de meta para el Mono Ramos. Siempre peligroso con esos remates largos y precisos. Aquí quería desairar al recientemente ingresado Mono Ramos, que lo vimos en esa jugada. Físicamente está, yo diría que al 30% de su capacidad. Le cuesta pisar allí con su pierna izquierda. Nutella. Tanque. Bueno, para Tito en el power play. Jiménez. Vaya situación extraña para Bucaneros. Hay tiro libre.
Hay tiro libre acá, que lo saca muy bien. Es la cuarta, la quinta falta. Se encapilla el equipo de Centauros. Atención, de cometer otra infracción estaría siendo penalizado con un remate de los 10 metros. Por lo pronto, hay una pelota quieta que siempre ha sido el arma mortal de los dirigidos de Cheo Martínez para generar un tanto rápido que con 3 con 36 le permita una leve esperanza de una remontada. La pelota ya está en el tabloncillo. Se despliegan dos hombres de Bucaneros bien abiertos. Uno es Nutella, que está pegado al poste de Bolita Vázquez. El otro es Lugo. No tienen referencia de marca. Hay barrera escalonada. Y atención con esta, Jesús. Puede ser el descuento. Para buscar la distancia de dos. En un partido que todavía queda tiempo. 3 minutos, 36 segundos. Es una eternidad, le digo. Una eternidad en el futsal. Bucaneros. Va el tanque, tanque para Tito. Tapadón. Tapadón de Vázquez. Se daba vuelta Polo. Impacta en un defensor. Carlos, Carlos, como siempre él. Bueno, nuevamente otra jugada mágica de la tabla de Cheo Martínez. Aquí es del engaño, porque no hay remate, sino toque. Se desestabiliza la barrera, pero ahí Centauros tiene en este momento al mejor portero del campeonato, que va abajo. Se ve, este no ha sido el partido de Tito. ¿Quién ha sido otro de los destacados en este encuentro? Así es. La bola Vázquez. Un aplauso allí para Carlos Polo. Este es lo mejor que ha tenido esta Liga Fútbol Futsal 1. Celebra, celebra ruidosamente la fanaticada de Centauro, que acarician, se ven, visualizan ya el título 3 con 26 por jugar. Nene Morillo Vázquez. Carlos dibuja la jugada. Primero el zurdo Lugo con la derecha. Ascanio el balón. Que cruzó el firmamento, cuidado allí. La grada de personalidades, 3 minutos, 17 segundos. Por ahora, con el primer encuentro y cita con la gloria. Como la primera vez hermosa para Centauros de Caracas. Pero todavía en el power play va Bucaneros. No hay historia escrita, bombazo de la bola Vázquez. Muy bien, Tito. Sostiene allí. No, señor, le dice Tito Jiménez. 3 minutos por jugar. Henniker, el tanque jugando con Tito. Necesita un gol rápido ya, Bucaneros, para reengancharse al partido. Morales para Michael. Pisa el niño. Camina Ascanio. No mira Sucre. Juega Bucaneros. A ver si funciona el 5x4. Tanque. Tito. Que pide el paso allí del tanque. Gana Sucre. Pega Sucre, 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 Sucre. Se desvía lejos del arco. El remate ahí se va ancho, pero muy bien. El rombo defensivo del equipo de Centauros imposibilitaba cualquier posibilidad de pase y circulación de pelota y se consumieron unos minutos. Tanque, al pase, mala entrega, zurdo Lugo, jugando con Trjul. Antes infracción indica, no señor, lateral. Lateral, lateral. Lateral para Bucaneros, recordando que está encapillado Centauros de Caracas. Tito, juega con Michael Torres, nuevamente para Tito, Tito que lo mira, al zurdo Lugo, se acercaba Morillo. Jugó con su zurda. La presión de Rafael. Tomándole el timing. Sin ir con la vibra alta para no sacar la falta. El cobro para Bucaneros. 2 minutos, 15 segundos. Se le consume el tiempo al equipo de Bucaneros. Hasta ahora no ha sido efectivo en la realización del power play. No ha sacado ventaja de ese hombre más en ataque. Vamos a ver esta. Torres impacta en Ascanio, que manda a celebrar, que manda a enchufar al equipo, que manda a enchufar a su gente. 2 minutos, 12 segundos. Lugo, Torres jugando con Henniker. Juega Tito. Pasito a pasito. Marcano para la marca. A Bucaneros, 2 minutos por jugar. Nutella encontrando el espacio, no señor. Nuevamente con Tito, zona derecha, Michael. El niño maravilla, Torres. Por el último empujón, por el último suspirar, son 3 de distancia. Va a pegar Vázquez, impacta en Henniker. Pega de zurda Torres. Un defensor primero. Salida al fondo, ahí lateral para Bucaneros. Y hay que hacer, por supuesto, un acto de gratitud a todo nuestro equipo de camarógrafos que han hecho un trabajo espectacular, sublime, trayéndonos cada detalle de lo que ya te puedo decir. Va a ser la primera victoria en el futsal profesional del conjunto Centauro de Caracas. Ahí está en cámara 1 y 2. ¡Rafael, no! Zona derecha, zona izquierda era Terrión Rangel, con el balón Rafa Morillo.
1 minuto 15 segundos. Por ahora se dibuja dos puntas de la estrella. Dos puntas de la estrella y la primera copa en la historia de Centauros de Caracas. Y el equipo capitalino está encontrando así un resultado. Vamos está a Loquillo. Loquillo, qué personaje. Loquillo ahí, el merideño. El lateral para Centauros. Le decía. Que sonríe bueno. Robert. O Tony también. Tony. Tony. Ahí está. El gran Tony. Y a toda la gente lo celebramos porque gracias a ellos, todos los partidos de la Liga Fútbol Futsal 1 lo pudiste disfrutar cuando vemos al Lobo. Saluda, Lobo. ¡Au! Todos los partidos los pudiste disfrutar con el streaming de la Liga Fútbol Amarillo, Amarelo. Hola, 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 hola. Saludando. Ahí, escuchamos el tiempo muerto. ¡Te da la falta! Bueno, la verdad, el sonido ambiente. Está el famoso Efraín. Ahí está, ahí está, ahí está. En la 3. Ha perdido, Efraín. Una estrella. El rollerblade parecía que tenía unos patines durante toda la liga. Para allá, para allá, para allá, para allá. 1 minuto 15 segundos. Por ahora, Centauros de Caracas. Centauros de Caracas con su cita. Hubo revancha. Al campeonato. Hubo sí, revancha de aquella derrota dolorosa y sorpresiva de parte de el equipo de Bucaneros. Pero ahora creo. ¿Y por qué no Sucre pega? Y choca con la pared del arco del Mono. Creo que durante este año seguiremos viendo estos duelos a muerte entre Centauros y Bucaneros. Ascanio. Son los dos mejores equipos del país. Y no cabe duda también que Centauros ha sido un justo campeón. Fue totalmente. Fue de menos a más. Por momentos quizás parecía algo impreciso su propuesta futbolística, pero cuando empezó el mata-mata, hermano, no dejó para nada. No, nadie. Señor. ¡Cuánto valor! ¡Cuánto valor! La plantilla de Centauros de Caracas. Morillo la saca el tanque Morales. 53 segundos. Muy bien, ahí evitaba la sexta caída, el equipo está totalmente entregado, ya hay sonrisas, se sienten campeones los caraqueños, apenas 52 minutos por jugar, es misión casi imposible, que veamos tres tantos consecutivos. Sale Tito, va a entrar finalmente el Mono Ramos, pensamos que también seguirán ejecutando la jugada del power play, aunque el Mono físicamente está mermado. Lo cierto es que esto es historia escrita, lo celebra toda la fanaticada de Centauro que está en la zona norte del PNU. Es el primer título y la primera vez. ¿Tú recuerdas tu primera vez, Jesús? Ay, ay, ay. Creo que sí, siempre se recuerda. ¿Cómo no? ¿Cómo es olvidarlo? Inolvidable. ¿Y cómo olvidar este grandioso torneo? Este hermoso marco. ¿Cuánto pasó para tener un estadio con esta clemencia de público? Con este aroma futsal, con esta gente que ama la disciplina, como ustedes siempre conectados al streaming. Tito, jugando con Michael, pasa los segundos. Será el campeonato de Centauros. Cabezazo de Ascanio, Torres, qué golazo. Gol, 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 gol. Gol de Michael, niño maravilla, buscando el tercero para que no se duerma el partido. 30 segundos por jugar, Tensei. Rolly de gol acá, un trallazo en esa segunda pelota que le da un atisbo mínimo de esperanza. Son 26 segundos. Tendría que anotar de inmediato, ya de inmediato, el equipo bucanero para que haya alguna remota posibilidad de empate. Rangel, Tito, Parrida. Apura David Pinto, también lo hace la banca de Centauros. 18 segundos por jugar, la pelota va a ser de los capitalinos. Hay cobro para Rafa Morillo. Va a quemar tiempo, va a quemar tiempo. Ascanio, que pasa el reloj. 12 segundos. 12 segundos, 30 décimas. Centauros es campeón. El lateral para Centauros. Que celebra a su gente, que salta. Que lo acompañó en cada partido. Al ritmo de la matraca. Al ritmo del grito. La saca marcado, son 6 segundos. 80 décimas. De pecho en Eker. Aparece Morillo. 2 segundos y no más. 2 segundos y no más para el título de Centauros de Zurda. La sacan de encima. Termina el partido. Centauros de Caracas es el campeón del torneo de apertura de la Liga Fútbol Futsal 1. Con un grandioso futsal, con un grandioso despliegue, haciéndole honor
al talento de calle, al talento venezolano, Centauros de Caracas, el campeón CJ. Así es, se encuentra el mérito y el esfuerzo a un equipo que fue construido, diseñado precisamente para esto, para conseguir su primer título en el futsal profesional. Buscó parte de los mejores jugadores venezolanos que todavía están en nuestro país. Empezó su pretemporada en enero a trabajar cuando todavía no había definido, claro, una fecha de inicio para el campeonato, y verdaderamente fue justo ganador. Fue justo ganador. Y acá vemos a Morillo, su capitán, uno de sus emblemas, su figura. Muchachos, sí, muchachos, en la parte baja. Aquí estoy ya con uno de sus protagonistas, Carlos La Bola Vázquez, a quien felicitamos por este triunfo. Hablar de lo que significa para ustedes ganarle al actual campeón y de esta manera. Bueno, sí, le damos gracias a Dios por esta bonita victoria. Nos lo merecíamos, teníamos 3 meses en esto, trabajando. La institución nos dio todo, nos dio una buena preparación. Y para eso estamos, para este campeonato, porque nos lo merecían. Por supuesto, tu actuación fue destacada, frenaste todos esos intentos de Bucaneros. Hablar de cómo te sientes individualmente. Bueno, no, individualmente me siento bien. La elección, gracias a Dios, pasó. Y bueno, Bucaneros lo dio todo, pero como le digo, la preparación de nosotros fue de 3 meses y así se logró el objetivo. ¿A qué sabe la revancha hoy? No, como le dije en el programa, el fútbol es bonito, el fútbol da revancha, el futsal es muy lindo, y tuvimos la revancha y con respeto le ganamos. ¿A quién le dedicas el triunfo? Este triunfo se lo dedico a mi hija, a mi esposa, a toda mi familia, a mi papá, a mi mamá, a todos mis tíos allá en casa, a mi prima en Nueva York, a mi hermana, al cuñado, a toda la familia que está por fuera. Los quiero mucho y esto es para ustedes. Todos ellos estaban en sintonía hoy. Segurísimo. Bueno, felicitaciones, a disfrutar por supuesto este triunfo, muchachos, yo voy a seguir buscando protagonistas. Así es, sí, aprovechamos por supuesto para darle nuevamente la bienvenida a David Rodríguez, que se incorpora acá en este momento al staff, para darnos su balance de lo que fue esta primer título corto de temporada de apertura para Centauros. Sí, Sensei, resulta que Centauros de Caracas fue un equipo que fue de menos a más en el torneo. De hecho, hubo un parpadeo con aquella victoria de Vikingos de Miranda 2-0, que empezó a sembrar de a poco las dudas. Un punto de pero... Antes de seguir continuando, nosotros vamos a volver con Tiffany Cornejo a ras de cancha. Así es, chicos, aquí estoy con Rafa Morillo, capitán del equipo. Felicitarte, por supuesto, por este triunfo y hablar de lo que significa para ustedes. Como se lo preguntaba a Carlos La Bola Vázquez, ¿a qué sabe la revancha hoy? Bueno, ya que es bonito hoy ganar este torneo. De verdad que con nuestra gente, con toda la gente que vino a apoyarnos. De verdad que esto no tiene mucha alegría, no, las palabras sobran. Pero nada, este premio es para la directiva de Centauros, que siempre se portó a la altura. Es de 3 meses trabajando y aquí está el fruto, aquí está el triunfo de este campeonato, que es para ellos. Lo del público hoy ha sido impresionante. ¿Cuánto jugó este público hoy para ustedes? De verdad que tenía tiempo sin jugar un escenario así tan bonito aquí en Venezuela. La última vez que lo hice en el 2016, ahí en Maracaibo, que tuvimos la estrella con el Caracas, y lo vuelvo a vivir hoy, de verdad que súper contento y más hermoso ganarlo aquí en Caracas. ¿A quién le dedican este triunfo? En especial a mi esposa, a mis hijos, que es la que siempre me están apoyando en momentos duros. Venía de un golpe en semifinal, pensé que me perdía esto, y con el apoyo de ellos, de sacar esto adelante, que si podía, aquí estoy, y esto de verdad que es para ellos. Felicidades y a disfrutar esta victoria. Gracias a usted. Bien, muchachos, voy a seguir buscando aquí protagonistas y ya en breve pues vuelvo acá a los tabloncillos. Sí, merecido esta posibilidad de jugar esta final, puesto que, como bien lo decía en la entrevista que le entregaba a nuestra compañera Tiffany Cornejo, esa entrada que le propuso el loco Arias de Dragones parecía comprometer el tobillo del jugador Morillo, que finalmente pudo estar presente y sumar una estrella. Regresamos al tabloncillo. Tiffany Cornejo tiene más protagonistas. Así es, y nada más y nada menos que su técnico, el estratega, quien en esa tablita dibujó esta victoria. Como se lo preguntaba a sus muchachos, ¿a qué sabe hoy esta revancha? Ellos estaban preparados para esto. El pasado es pasado y este era otro juego. Ellos teníamos 3 meses trabajando y yo creo que eso se lo ganaron los muchachos y lo dieron todo en la cancha con el corazón, y ese trabajo es de ellos, más de ellos que de nosotros.
¿Cuál fue la clave para hoy llevarse esta victoria frente a un Bucaneros que no se rindió hasta el final? Yo creo que la unión de los muchachos, somos una familia, desde el cuerpo técnico hasta la directiva y todos los muchachos, y eso nos ayuda mucho, en la cancha y fuera de la cancha. Tal cual como se los preguntaba a ellos, ¿cuánto jugó este público, no? Hoy a casa llena, ¿cuánto jugó el público hoy para ustedes? Bueno, sí, bastante, porque ahí donde está lo que anima a los muchachos, su familia, y ellos juegan es por eso, y por darle toda la satisfacción a todo el público que está acá, sea del otro equipo o el equipo de Centauro, para que se vea un buen espectáculo. Profe, muchísimas gracias y bueno, a disfrutar. Gracias. Bien, chicos, vamos a seguir buscando aquí protagonistas. Un marco espectacular, David. Voy a seguir aquí buscando protagonistas, sí. Y ya lo vuelvo a... Perfecto. Justamente aquí, otro de los destacados hoy en el encuentro, hablar de lo que significa para ustedes esta revancha. No, bueno, primero que nada, darle gracias a Dios por este triunfo. Creo que nos lo merecemos por todo el trabajo que venimos haciendo con el profe Pinto. Y bueno, feliz porque es la revancha. Y el futsal da revancha y van a campeones. ¿Cuál fue la clave para hoy, pues, llevarse esta victoria? Y no solo eso, sino quitarle un invicto a Bucaneros. Bueno, seguí haciendo el trabajo que hizo el profe, que era presionar. Y jugar al error de ellos, y gracias a Dios se nos dieron la oportunidad y pudimos hacer los goles. Muchísimas gracias y a disfrutar lo que es este triunfo. Muchachos, aquí estamos con Carlos Polo, quien hoy volvió a poner en cancha a otro de sus tucupitazos. Felicitarte, por supuesto, por este triunfo y bueno, hablar de lo que significa para ustedes esta revancha. Gracias por la entrevista. Primero, darle gracias a Dios, ¿no?, por este triunfo. Sin él, nada de esto fuera realidad, ¿no? Yo creo que nos lo merecemos, como dicen todos mis compañeros, por el trabajo que venimos realizando. Un trabajo de 3 meses, y no solamente eso, sino que nos quitamos la espina del año pasado, ¿no? El profesor, yo creo que agarró las piezas indicadas este año para levantar la copa, que es lo más bonito. ¿A qué sabe esta revancha? Revancha dulce, ¿no? Yo creo que Bucanero es un rival letal a la hora de definir. Nos planteamos un partido para hoy, un partido distinto, una marcación distinta en los córneres, las pelotas paradas, que es el fuerte de ellos, y gracias a Dios se nos dieron las cosas. Y el fútbol trae revancha, y bueno, también con toda la humildad posible, levantar la copa hoy. ¿A quién le dedican este triunfo? Bueno, de verdad que es una cantidad de personas que me han escrito, siempre apoyando durante toda la liga, mi familia, todo el pueblo del Tano, los amigos que son de Tucupita, que están en Trinidad, la Tormenta, Carwin Estorme, mi amigo Carlos Aguilar y a mi amigo Ronald, de verdad, este triunfo es para ellos. Mira, y Tucupitazo para rato, ¿no? Tucupitazo, prometí 6 goles y levantar la copa. Hoy marqué el 6º y próximamente, ahorita, en unos segundos, voy a levantar la copa. ¿Y tu próxima promesa después de esto? Bueno, primero descansar, quiero ver a mi familia, quiero estar con ellos, disfrutar este triunfo y ya pensar en la próxima liga, Dios mediante. Gracias y a disfrutar este triunfo. Gracias a ustedes. Bien, chicos, aquí vamos a seguir buscando protagonistas. Aquí tenemos al Conejo Moreno, a quien felicitamos, por supuesto, por este triunfo y hablar de lo que significa para ustedes esta revancha. Bueno, primeramente, gracias a Dios. Este triunfo dedicado, toda la gloria es para él y para toda la fanática, a mi familia. Lo que siento no sé cómo describirlo. Es una emoción muy grande quedar campeón en este torneo. ¿A quién le dedican todo lo que es este triunfo? Y hablar también de cuál fue la clave para hoy, pues, llevarse esta victoria frente a lo que era el actual campeón. Le dedico este triunfo a toda mi familia, que desde que inició el torneo, desde que estoy jugando fútbol sala, me ha apoyado. A mi papá, a mi mamá y a mi hijo. Bueno, sí, el partido contra el Bucanero era duro. Sabíamos que ellos son buenos en balón parado, en un lateral, en un córner. Son un equipo muy aguerrido. Luchan cada pelota, y nosotros desde el principio teníamos que luchar cada pelota, cada lateral, cada córner contra ellos. Ahora, después de esto, ¿prepararse para qué? ¿Promesa de qué? Sí, seguimos preparándonos para el próximo torneo, que creo que no sé cuándo iniciará, pero nos prepararemos y vendremos más fuertes. Muchísimas gracias y a disfrutar este triunfo. Bien, como bien lo decía él, todos queremos que vuelva el futsal. No se está terminando este torneo, pues ya queremos que
siga habiendo futsal. Aquí otro de sus protagonistas. Felicitarte, por supuesto, por lo que es este triunfo y tal cual como se lo he preguntado a todos los muchachos, hablar de qué sabe hoy esta revancha. No, bueno, la verdad que primeramente darle gracias a Dios por todas las cosas, por permitirnos vivir esta experiencia, por nuestra familia, por este equipo que me dio la oportunidad, me abrió la puerta. Y bueno, gracias a Dios pude atribuir en goles y atribuir en mi granito de arena para el equipo y pudimos obtener el campeonato, que era lo que esperábamos, y darle la primera estrella a Centauro. ¿Cuál fue la clave para hoy, pues, pasarle por encima a Bucaneros? Simplemente creo que creer en nosotros fue la clave. Lo creímos desde el primer día que comenzamos a trabajar y se vio y valió la pena estos 2 meses de trabajo y el mes de competencia que estuvimos aquí todos juntos. Y somos una familia, como lo decimos, somos una familia. ¿Qué significó para ustedes este público hoy a casa llena, el Parque Naciones Unidas, apoyándolo? No, bueno, la verdad que es muy bonito ver el PNU full. Es hermoso jugar este deporte y la verdad que invitar a la gente que siga apoyando al futsal venezolano, que cada día crece un poquito más. Muchísimas gracias y a disfrutar. Bien, chicos, aquí pues vamos a seguir buscando protagonistas en el tabloncillo. Celebra, por supuesto, toda la plantilla de Centauros. Ya vamos a hablar con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Jiménez, quien aguarda allí. Está, por supuesto, felicitando a los muchachos, a toda la plantilla de Centauros. Y ya aquí lo tenemos, Jorge Jiménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, hablar de lo que significó para ti ver este partidazo el día de hoy. Sí, bueno, muy contento por tremendo partido que nos dieron estos muchachos el día de hoy. La gente se sigue contagiando con lo que es el fútbol sala, sabemos lo que genera, la emoción que genera. Miren este escenario, mucho público, y de verdad que muy contento por lo que se ha vivido y esperamos seguir contribuyendo con esta modalidad que tanta emoción genera a lo largo y ancho del país. Luego de lo visto hoy, no solo en la cancha, sino con el público, ¿cuántas ganas hay en la federación de seguir apostando a esta disciplina? No, desde el momento número uno que asumimos la federación sabíamos que era una disciplina con bastante fanaticada, que la gente lo vive muy de cerca en todo el país. Bueno, desde el año pasado apostamos haciéndolo de modo burbuja, este año fue un poquito más abierto y bueno, la idea es que los próximos años sea a nivel nacional. Ahorita vendrá el torneo clausura y bueno, y después vendrá la estrella también. Hablar, por supuesto, también de esas apuestas que hay, ¿no? Ahora al futsal, sabiendo que hay un equipo que va a participar en Copa Libertadores, que se vienen otras participaciones. Sí, bueno, es seguir fortaleciendo para que nos sigan representando en el continente y seguramente seguiremos también viviendo muchas alegrías con la selección que ya sabemos que siempre se ha formado bien, nos dio alegrías en el Mundial y bueno, a seguir apostando a ellos. Mucha gente preguntaba en el streaming que ¿cuándo la Liga Femenina? Sí, bueno, ahorita empieza la Liga Femenina a mediados de mayo, la de futsal femenina, de la mano de la profe Milagros, con todos los equipos que se están inscribiendo. Estamos terminando de ajustar los detalles para anunciarla la próxima semana. Muchísimas gracias y bueno, te dejo para que vayas a entregarle la copa a los campeones. Chicos, yo voy a seguir acá buscando protagonistas con las palabras de Jorge Jiménez. Vamos a seguir moviéndonos por el tabloncillo, pues para seguirle llevando impresiones. Ya vamos a hablar con Luis Salas, bueno, pues para que nos hable, por supuesto, de lo que significa para él esta final. Pues creo que sorprendió a todos, no solo por lo que se vio en cancha, sino también con el público. Ya acá vamos a tener a Luis Salas, aquí los muchachos, ajá, listo, ya aquí está con nosotros. Hablar de lo que significó, bueno, para ti presenciar esto, ¿no? No solo lo visto en cancha, sino además lo que hizo el público acá. Sí, bueno, fue un excelente partido esta final, como nos esperábamos. Una final que se repite, ¿no? Con relación a la del 2021. Destacar que fueron 67 partidos, más de 369 goles, un promedio de 5 goles por partido. Para nosotros esto es algo maravilloso, o sea, nos permite seguir soñando con todos los resultados del futsal venezolano. Ya lo habíamos anunciado, el futsal viene en un tercer lugar en la Copa Libertadores con el equipo del Tatequiero, venimos en un noveno lugar en el campeonato mundial y creemos que Venezuela está para grandes cosas. Y bueno, todo esto es parte de un proceso, no es nada más el hecho de la competición en sí misma, esto debe trascender a un proceso de formación también de nuestros árbitros, de nuestros entrenadores, a seguirnos actualizando, pero también a un sistema de masificación del deporte por medio de los distintos elementos que componen el fútbol sala para seguir creciendo y avanzar en conjunto como país. Se venía de una burbuja, ya se abrió al público, ¿no? Hoy lo del público ha sido impresionante, luego de lo visto hoy, ¿cómo van a seguir las apuestas al futsal venezolano? Bueno, ya estamos ya trabajando en sí mismo todo lo que tiene que ver con el torneo clausura.
y bueno, esperamos mantener, seguir manteniendo el mismo formato, seguimos teniendo un elemento de bioseguridad que debemos cuidar, pero además este torneo también es un preámbulo también para lo que va a ser la sub-20 que tenemos ahora, que Venezuela va a ser sede, y bueno, este ambientazo es el que nos sirve la puesta en escena para ese próximo evento. Muchísimas gracias, y bueno, a coronar a los campeones, ¿no? Gracias. Bien, muchachos, yo con esto voy a ver si hay otra voz por allí, pero regreso con el pase con ustedes allá a la tribuna. Gracias, Tiffany, por supuesto. Se ha cumplido entonces esta final. No es de menospreciar el hecho de que los dos mejores jugadores de Centauro, Carlos Polo y el otro Carlos Moreno, no pudieron estar presentes en la edición de 2021 por temas relacionados. Y se notó ese cambio con respecto a ahora. Y ahora, cuando finalmente pudieron ser incorporados a un plantel que ya estaba bastante nutrido, creo que Centauros amenaza con abrir un ciclo vencedor de mucho tiempo en nuestro país, porque tiene un equipo muy joven y de mucha calidad, muchos de ellos. Y ojo que también tienen en esa misma circunstancia, como dices, de Poli Moreno, Dindo Viamonte estuvo todo este torneo en esta circunstancia. Que podrá y esto aparecer, puede cambiar para el clausura. Para el clausura, de manera de tener aún más alternativas a un ya plantel bastante rico, como bien lo decía nuestro compañero Jesús Rodríguez, de tanta calidad, donde jugadores de la segunda línea del plantel, como Ascanio y Carreño, en esta final hoy fueron protagonistas. Sin lugar a dudas. De hecho, entre ellos dos, la asistencia del gol de Ascanio se la da precisamente Curry. Y en una jugada de tres toques, taca, taca, taca y vacuna. Y otro aspecto muy importante que debemos destacar, y lo tomamos precisamente de las palabras de Carlos Tucupita Polo, es que el equipo de Centauro defendió muy bien la pelota quieta. Se ve que prepararon el movimiento defensivo, claro. Estudiaron las diversas alternativas que tenía Cheo Martínez, porque esa era su carta ganadora, claro, la pelota quieta, y no apareció en la final. A eso nos habla entonces también de un trabajo estratégico de contrarrestar la propuesta del rival. Claro, que estadísticamente hablando, Sensei, amigos de la Liga Fútbol, Bucaneros venía casi de un 40% de efectividad en pelota detenida. O sea, detenida. El margen de error, ojo, 40% no puede decir, ajá, y el otro 60 qué, pero 40% en una jugada tan determinante como pelota detenida, en un deporte tan dinámico como el futsal, es un porcentaje altísimo. También un dato importante a destacar es que se corta la racha de invictos que tenía 17, se quedó 17, de manera que el récord del Caracas Futsal Club mantiene vigencia, que era vigente, era de 19 elementos y 19 partidos consecutivos, y bueno, tendrá que intentarlo próximamente cualquier otro equipo que así lo desee. Probablemente habrá que empezar a hacer la cuenta de cuatro partidos sin perder tiene Centauro del encuentro contra Vikingo, para ver si y ahora, ellos quienes llevarán y ahora pensando un poquito también en Copa Libertadores, Bucaneros ahora tiene que buscar reforzar el plantel. Ahora Centauro permitirá jugadores a Bucaneros para este certamen, eso también es una duda que tenemos que aclarar en los próximos días porque ahí ya nuestro equipo Bucanero se convierte en Venezuela y representará a nuestro país en esa justa continental, y entendemos que en el pasado ha habido esa permisividad se ha permitido ese préstamo de futbolistas con la idea de que como sucedió con Delta Te Quiero, que aprovechó que en esa circunstancia ciertamente había un parón futbolístico, los jugadores estaban sueltos, pero conjuntó una auténtica selección vinotinto. Era prácticamente la selección. Era la vinotinto 2. Sí, con un uniforme blanco y una raya azul. Exacto, con algunos jugadores que realmente no estaban en el ciclo de trabajo de Fray Miguel González y fueron terceros de América. Creo que Bucaneros tiene una buena base, sigue siendo un gran equipo, pero debe reforzarse. Vamos a escuchar el ambiente. La voz del ambiente, porque se viene la premiación para Centauro. Fútbol, Jorge Jiménez, primer vicepresidente de la Federación, Pedro Infante Aparicio, presidente de la Liga Fútbol, Akran Almagni, presidente de la Liga Fútbol Futsal 1, Luis Salas, y además al seleccionador nacional de nuestro vinotinto del futsal, el señor Luis Ángel Sánchez. Allí están en la tarima nuestras autoridades, quienes serán los encargados de dar la premiación. Resultarte falta, hay que hacer el tanto, 12 minutos falta, no defraudes toda la energía de la banca. Campea, siempre listo para la pelea, con el pecho de rodilla, también el que cabecea. De bicicleta y la patea, de puntera o a tres dedos. Llamamos para entregar la próxima premiación. Iniciamos por los árbitros. Llamamos al señor Manuel García, árbitro principal de esta gran final, representante del estado Táchira.
También llamamos a José Villar, árbitro FIFA de Miranda. También a Junior Patiño, árbitro FIFA nacional, representante del estado Barinas. También el que estuvo encargado del tiempo en el crono, Jesús Chinchilla. Del estado Aragua también llamamos al árbitro que estuvo encargado de la reserva como Félix Rumbos, árbitro FIFA. Todos ellos coordinados por Manuel Benítez, los encargados de colocar el orden, la justicia en esta Liga Fútbol Futsal 1. Juez es encargado de estar pendiente de cada jugada, de pitar cada emoción, cada jugada y, por supuesto, de estar a cargo de la justicia y el orden en cada partido. La foto para el recuerdo de los árbitros que impartieron justicia en este gran final. Foto protocolar de los jueces. El quinteto de la noche de hoy, de esta gran final. Y llega el momento de los premios individuales. Así es. Viene la premiación individual de los jugadores. Así es. El mejor arquero. Así que atención. Vamos a hacer un silencio rotundo acá en el José Veracasa para anunciar a la valla que menos goles recibió, que tuvo más veces invicta. Llamamos a Carlos La Bola Vázquez junto al señor Juan Bracho, los mejores arqueros del torneo Apertura 2022 de la Liga Fútbol Futsal 1. Mejor guardameta. Carlos La Bola Vázquez. Reciben de mano de Luis Ángel Sánchez, nuestro seleccionador nacional del futsal, el reconocimiento como los mejores guardametas de este torneo Apertura. La respectiva foto protocolar para la posteridad. Para que quede en el recuerdo cada momento, cada emoción vivida de esta gran final de la Liga Futbet 2022. Y toca recibir con un fuerte aplauso al subcampeón del torneo Apertura, Bucaneros de La Guaira, con un pasillo que le hace el campeón Centauros de Caracas. Así es, recibimos con el número 13 a Manuel José El Chino Fernández. A Jorge Cruz, Tito Jiménez. También a Carlos Jiménez. Terjur Rangel, el tanque Morales. Y el tanque Eneker Morales. Robert Pérez. También recibimos a Carlos Ramos. Gregory, el profesor Beromendi. Jesús Pérez. Michael, el niño Torres. Jason López. El señor José Landaeta. Richard Martel, la bicicleta. Juan Lugo. Y el cuerpo técnico también. Por supuesto, el director técnico José Cheo Martínez. Y todo el cuerpo técnico. José Peña como entrenador asistente. Ronald Zaracual, preparador de arqueros. Gilberto Petit, preparador físico. El señor Omar Martínez, fisioterapeuta. Franklin Montes, su delegado. Todos parte del cuerpo técnico del conjunto de Bucaneros. Ahí vemos a los subcampeones recibiendo su medalla, que los acredita como los segundos mejores de esta liga. Los actuales subcampeones, el equipo de Cheo Martínez. ¿Dónde está el aplauso para Bucaneros? ¿Dónde está la gente de Bucaneros? Ahí vemos a Cheo recibiendo la medalla. De bicicleta y la patea, de puntera o a tres dedos en las redes del que arquea. Mientras que pilla el juego. Lindo homenaje que le hizo Centauros de Caracas. Un pasillo al campeón, un pasillo al subcampeón como Bucaneros, campeón de la pasada campaña. Eso demuestra el compañerismo y el buen deporte que se vivió acá en esta liga. Todos somos compañeros, todos somos amigos y al final del día ganó Venezuela y ganó el deporte. Así es, Alfredo, pero llega el momento de recibir a los campeones Centauros
de Caracas. Acompañado con un fuerte aplauso de la barra, recibimos al portero Carlos La Bola Vázquez. Además de Tucupita Polo, también recibimos al orgullo de La Vega, Carlos Conejo Moreno. El aniquilador Morillo. Y por supuesto, al del 23 de enero, Luis Abello. Bracho, el matador de Upanda, Joniel Siso. También recibimos a Joniel, el matador Pérez. Junto a Eduard Marcano. Por supuesto, Kevin Briseño, el killer. José Sucre. José Ascanio. Junto a PR22, Pedro Roque. José Cabello. Víctor Carreño, el Curry. Y por supuesto, el director técnico David Lagacena Pinto. Asistido por Carlos Salinas, su preparador de arqueros, Dionel Hernández, Eric Cortés, preparador físico, Luis Medina, Felipe Torcate, Lesbel Sánchez, todos los que conformaban el cuerpo técnico del conjunto de Centauros de Caracas. Todo el equipo, todo el personal que trabaja arduamente para que los jugadores estén en condiciones. Allí los vemos recibiendo sus abrazos con nuestras autoridades y por supuesto recibiendo la medalla que los acredita como los campeones de esta noche de la Liga Fútbol Futsal 1, temporada 2022. ¿Dónde está el aplauso para el campeón? ¿Dónde están los aplausos para Centauros? Ahora llamamos a todo el equipo y al capitán de Centauros para recibir de manos del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol. Así es. Jorge Jiménez. El trofeo, la Copa de Campeones del Torneo Apertura 2022. En cuenta de tres, Rafa. Uno. Ya va. En el medio. Así es. Vamos con el conteo. Uno, dos, tres. ¡Campeones! ¡Centauros de Caracas! ¡Centauros de Caracas! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para la Bestia Roja! ¡Centauros de Caracas! Que se escuche la alegría de las barras que vinieron a acompañar en cada juego, en cada partido, a sus jugadores, a su equipo. Ahí los vemos, Oliver, haciendo la vuelta olímpica. La vuelta olímpica, la vuelta de campeón de Centauros, primer título. Con estas imágenes de Centauros campeón de fondo, yo me despido. Para mí fue un placer acompañarlos, unirme a esta disciplina que definitivamente no queremos que sea no solo la más practicada, sino la más vista en el país, que nos llenó de emociones por un poco más de un mes y que queremos que vuelva ya. Para mí fue un placer tenerlos como compañeros y esperamos pues vernos en el torneo clausura. Así es, Tiffany, te advertí que nunca ibas a salirte del fútbol sala. Una vez que cayeras, no ibas a salir de aquí. No ibas a salir de aquí. Y bueno, agradecemos por supuesto a la Móvil Maravilla que le trajo cada detalle de lo que fue este campeonato. Nos vamos, pero queremos estar próximamente con ustedes en el clausura porque ahora es que hay futsal venezolano para rato. Como diría Jesús Rodríguez, hay todavía futsal, papá, pero para mucho rato. Nos vamos. Chao. De volea se campea falta y a la banca sin contemplación. Aquí se juega limpio sin cometer infracción. Te encuentras bien, entonces sigue como un ganador. Un agradito se me saca sin ningún temor. La bola pierde sin constante. Cualquier objeción puede resultarte falta. Hay que hacer el tanto, 12 minutos falta. No defraudes toda la energía de la banca. Campea, siempre listo para pelear. Con el pecho de rodilla también el que cabecea. De bicicleta y la patea de puntero o tres dedos en las redes del que arquea. Mientras que pilla que el juego no lo piense, que una birra para la seca y un perrito para comerse. Hay punto de venta, nada puede interponerse. Así que disfruta que esto no va a ponerse.
mi posición en la cancha. En la defensa, estamos todos sin revancha. Acércate a la zona, el vuelto como avalancha. Como la nieve, el balón a mi pie se engancha. Jugala bien, con garra de tigre. Que el rival la sienta y que el público vibre. Se sube a la camisa y se defiende a muerte. Que si logran hacer un gol, solo sea por suerte. Siempre listo para la pelea, con el pecho de rodilla también el que cabecea. De bicicleta y la patea, de puntero, los tres dedos en las redes del que arquea. Gracias a emoción, el árbitro entrega el balón, todo se marcha porque es defender tu posición. Hay que llegar y hacer el toque, que el otro equipo lo romántica la partida, nadie nos bote. La gente gritando increíble, mete el gol, dale, demuestra el calibre. Esto es Caribe negro, de cambio la en la cancha. Si pierdo tengo esperanza, siempre voy por la revancha. Bote del portero, remato con maestría. Sin ventaja de enemigo, esa es mi filosofía. Pivotea y distribuyo la fintea. Pa' meter entre las redes de chileno, de volea, se campea. Y a la banca sin contemplación. Aquí se juega limpio sin cometer infracción. Te encuentras bien, entonces sigue como un ganador. Se me saca sin ningún temor. Tu campo la pierdes si te estancas. Cualquier objeción puede resultarte falta. Hay que hacer el tanto, 12 minutos falta. No defraudes toda la energía de la banca. Campea. Siempre listo para la pelea. Con el pecho de rodilla también el que cabecea. De bicicleta y la patea, de puntero o tres dedos en las redes del que arquea. Mientras que pillas que el juego no lo pienses. Con una birra para la seca y un perrito para comerse. Hay punto de venta, nada puede interponerse. Así que disfruta que esto bueno va a ponerse. Ya tengo clara mi posición en la cancha. En la defensa, estamos todos sin revancha. Acércate a la zona y voy como avalancha. Como la nieve, el balón a mi pie se engancha. Juégala bien, con garra de tigre. Que el rival la sienta y que el público vibre. Se sube la camisa y se defiende a muerte. Que si logran hacer un gol, solo sea por suerte. Siempre listo para la cobranza, esa emoción. El árbitro entrega el balón, todo se marcha. Porque es defender tu posición. Hay que driblar y hacer el toque. Que el otro equipo lo note y que la partida nadie nos bote. Volumen en el drible, la gente gritando increíble. Mete el gol, dale, demuestra el calibre. Esto es Caribe negro, dejando el alma en la cancha. Si pierdo tengo esperanza, siempre voy por la revancha. Bote del portero, remato con maestría. Sin ventaja de enemigo, esa es mi filosofía. Pivotea y distribuyo la fintea. Pa' meter entre las redes de chileno, de volea, se campea. Y a la banca sin contemplación. Aquí se juega limpio sin cometer infracción. Te encuentras bien, entonces sigue como un ganador. Listo, se me saca sin ningún temor. Tu campo la pierdes si te estancas. Cualquier objeción puede resultarte falta. Hay que hacer el tanto, 12 minutos falta. No defraudes toda la energía de la banca. Campea. Siempre listo para la pelea. Con el pecho de rodilla también el que cabecea. De bicicleta y la patea, de puntero o tres dedos en las redes del que arquea. Mientras que pillas que el juego no lo pienses. Que una birra para la seca y un perrito para comerse. Hay punto de venta, nada puede interponerse. Así que disfruta que esto bueno va a ponerse. Ya tengo clara mi posición en la cancha. En la defensa, estamos todos sin revancha. Acércate a la zona y voy como avalancha. Como la nieve, el balón a mi pie se engancha. Juégala bien, con garra de tigre. Que el rival la sienta y que el público vibre. Se sube a la camisa y se defiende a muerte. Que si logran hacer un gol, solo sea por suerte. Siempre listo para la pelea. Con el pecho de rodilla también el que cabecea. De bicicleta y la patea, de puntero o tres dedos en las redes del que arquea. El árbitro entrega el balón, todo se marcha porque es defender tu posición. Hay que driblar y hacer el